Muy buenas noches, ¿cómo estamos, chicos? Aquí estamos un día más transmitiendo desde el canal de Wentes y esta vez estamos con un pedazo de showmatch que se ha currado el, bueno, el Team Nova, sus miembros que han decidido jugar y testear contra un equipo de coreanos, una selección de coreanos, ahora tenemos Went-Corea. Y bueno, como siempre, tengo, no estoy solo, tengo un par de acompañantes, tengo por ahí a Ernos y a Jamedi, uno de los jugadores de Team Nova. ¿Cómo estáis, chicos? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos, Jamedi? ¿Qué tal la experiencia? Lo primero, preguntarte, ¿qué tal la experiencia contra Went-Corea? ¿Cómo la has visto? No, bastante bien. Esta vez estábamos bastante más adaptados al meta y pudimos jugar cómodos, que fue lo importante, que creo que se nota. Sí. Y sobre todo, el meta, digamos que el meta es muy entretenido. Ahora mismo puedes jugar lo que quieras y ganas. Sí, ¿no? Es verdad, desde que han hecho los últimos cambios se está viendo casi de todo. Es cierto que la dicotomía tanto de Hensel como de los Coin Elves, ¿no? O sea, ha bajado paso, ¿no? A un lado, y se pensaba que el meta iba a reaccionar con un quilopondio de espadones, pero en verdad no, en verdad se ha establecido por otros lares, ¿no? Yo creo. Por favor, espadones, y todo el mundo va a techar contra espadones. Por eso mismo. No, lo que ha salido ahora a la luz son los veteranos, otra vez. Sí, bueno, nunca se fueron, ¿no? En el fondo. No, nunca se fueron. No, nunca se fueron. Bueno, chicos, pues el menú de hoy incluye tres partidazos, ¿no? Que va a ser, bueno, es un nombre un poquito raro el del chico coreano, Gigam... Yo aún no sé pronunciarlo. Gigam Dragon será, ¿no? Algo así. Yo iba a decir... Yo decía Gamer Dragon, yo le ponía ahí vocales de por sí, medio. Es que es eso, por eso, Game Dragon o algo así. Es que es GG Game Dragon o algo así, con vocales sería algo así. Bueno, versus Mike Tucam. Versus Mike Tocam, luego tenemos el Eduroba versus Insanfa. Y luego Jamedi. Insanfa. Y luego Jamedi, sí. Nuestro invitado contra Redrock. Ahí Jamedi, no hagas spoilers, por favor, que ya que te conozco. No, luego. No te preocupes. Luego me haces la de Juego de Tronos y no me gusta. Y nada, chicos, pues bueno, viendo la experiencia, sí que es verdad que hoy no tenemos. Que es un best of three cada partido, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Vale, correcto. No tenemos la preview de cómo hacemos en la Foltes con los mazos y demás. Pero bueno, es si no me equivoco, es como el formato contra el Team Vale Tuza. No, perdón, Team Vale Tuza no, Team Vale Duponta era. Sí, contra Vale Knights. Es decir, tú tenéis que jugar, por ejemplo, ¿no? El partido de Mike
Vemos ahí una insignia de Skellige. Mike tiene que jugar dos de Skelligers, ¿no? Sí, básicamente nos no repartimos las facciones. Eso es, volvemos a explicar el formato. Hay que jugar dos barajas por facción. Eso le da muchísima riqueza al partido, porque obviamente no va a aparecer el mismo mazo dos veces. Eso va a hacer que pues tener que jugar dos arquetipos, ¿no? Diferentes con dos líderes. Diferentes, importante, ¿no? Indicar el cambio de líder. Bueno, pues tenemos a un Skellige versus Skellige, muy interesante, entre Gigamdragon y Mactucam. Y si me permitís, chicos, pues lo voy a meter ya. Sí. Adelante. A ver qué tal, a ver qué nos depara estos partidos. Bueno. Tú, Jamé, entiendo que te sabes el resultado, así que bueno, sé buena persona y no os la líes. Vale, Sí, estaba mirando, tiene sonido el partido. Vemos que Mike abre de espadones. y empieza supongo que Espadones empezará Game and Dragon. Vamos a ver qué tal. Sí, bueno, va contra Kraken Crate, Hamedi. Lo de Dragon eran espadones, ¿te suena? No recuerdo, de hecho, es que no sé qué parte, no sé qué es que jugaron. Yo sé las facciones que llevábamos Ok, nosotros. perfecto. Bueno, vemos el Drypass de Espadones, perdón, de Hacheros, muy habitual De el hecho. Drypass en Axeman, es súper importante ya que a ronda larga sabes que te comes a cualquiera. Y de este Sí, modo, pues nada, bueno. muy importante porque así obligas a tu rival a gastar más cartas. En una ronda larga tienes más probabilidades de briquearte algo, pero haciendo esto, pero haces muchísimos, muchísimos puntos pasivos. Bueno, Real. eso me hace presagiar que son veteranos, ¿no? Ese Twirsic, Sí. Supermaster, tiene toda la pinta. Voitech Tiene pinta de veteranos. indica veteranos. Y bueno, veteranos contra Axemen. Unidades va a tener todo el rato para dañar. Vamos a ver cómo plantea la segunda ronda Dragon, pero en principio no tiene quitaclimas este deck, ¿no, Jamedi? No, en principio en veterano nunca. No llevamos un limpiaclimas porque la verdad es que el limpiaclimas de Skellige es bastante malo. Grimmist, cierto, es un mago un poco versátil, ¿no? Dentro de los magos versátiles probablemente sea el peor porque no garantiza removal. Sí que garantiza Sí. un rugido para habilitar un Twirsic Bearmaster, el señor Voitech. Pero bueno, ahora tiene que jugar, le va a intentar sangrar, ahí vemos el primer veterano. Y bueno, Veteranos, tal obviamente cual. es muy probable que Mike se vaya carta abajo si no lo consigue aguantar. Pero bueno, Gigandragon no puede, ¿no? Ir a una ronda larga contra Axemen porque se suicida directamente. Tal No, cual. el tema es que la gente minusvalora la ronda corta de X-Men. X-Men, una ronda corta te la gana fácil. Con el Restore, de hecho, ¿no? Resto de Harald. Es Eso un es. Eso punto. es. Bueno, y le pone el segundo veterano, entra la canícula Coratilla rápidamente para asegurar, ¿no? Ese tempo pasivo durante todos los turnos. Ahí Sí, directamente. fíjate. Sí. Como ahora ha empatado, yo creo que el jugador coreano aquí se ha equivocado y sabiendo que vas contra Axemen y que sabes que puede tener climas, yo sinceramente hubiese puesto todo en la misma línea. Ahí aparece Udalric, lo va a contestar seguramente Mike rápidamente con su IM, además va a ganar unos puntitos en el camino. Mete el pack Skull Udalric, además con la canícula Corati viene perfecto, le entra una Hoy Birna, va, Birnabran. que Esto va a ser. es bastante buena Birna en general en Sí. este deck. Y además, no sabes que. Sabes que el jugador coreano no sabe que a ti te ha tocado. Por tanto, pondrá todo en una misma línea o en dos líneas, lo cual va a ser muchísimo, muchísimo más fácil poder meter esa Birnabran. Nada, Realmente, pero sí, dime, Jaime, cuando tú dime. llevas mucho tiempo jugando X-Men, al final tu mejor motor se llama arponero. El arponero Sí. te va O sea, a aquí optimizar el juego. lo que hace ahora el arponero es mover de línea para que se maximicen todos los puntos pasivos que va a hacer la canícula. El arponero va a dar de comer. Y aquí parece claro, ¿no? Que Mike se va a ir una carta arriba. Algo muy malo tendría que pasar para que no lo consiguiese. La clave va a estar si con esa carta arriba le va a valer, ¿no? Para esa última ronda ganarla con cierta eficiencia. Ahí vemos la tormenta de Skellige. Cierto es que en una ronda corta la tormenta de Skellige no va a tener valor. Ahora mismo tiene una cantidad de climas muy alta. El tempo no lo va a poder aguantar Gigandragon. Y bueno, simplemente va a intentar llevar la partida a las cartas, ¿no? Que él crea convenientes e intentar ahí con ese menos uno. Ya que ha podido contestar el Udalric. Sí, vamos a ver qué es lo que decide hacer Gigandragon, pero uf, van a ser muchos, muchos puntos. Son 2, 4, 6, 7, 8. Y sí, 8 puntos, si no me equivoco, por ronda. Eso es una barbaridad. No teniendo cómo cortar el motor de Axemen, de hecho, el motor está a pura potencia, tiene la tormenta, tiene el acero. Lo único que Claro, puede lo. hacer es maxear, ¿no? Sus unidades, poner todos los veteranos que pueda. Ir jugando, no tiene mucho más, pero complicada papeleta, ¿no, Jamedi? No, aparte que es muy complicado y el tema es que X-Men ya te ha ganado el tiempo en la ronda. Ya aquí sabes que tú.
no vas a conseguir aguantarte, no vas a conseguir aguantar nunca a X-Men. Puedes meterle un poco de daño, puedes sangrarlo, pero Sí, X-Men lo único, X-Men lo único que tiene que hacer es ir colocándose el cementerio para sus rectores y tener un Harald disponible. Tal cual. De hecho, ya lo No, y tiene sobre bastante bien. todo, no hay que pasarse de Greedy sangrando a X-Men porque te hacen un Hero Pass y te lo Y comes. te lo comes, sí. De hecho, bueno, mira, entra Mordar, curioso. No habíamos visto ese, el lobito. Que bueno, no le va a venir mal. Ahí viene Iris. Ya, sí, de hecho, como no tenga cuidado, tiene un riesgo importante de giro paso. Mete 7 puntos más todo lo que está generando. No, que además es muy importante porque cada, fíjate, el hachero de la izquierda está tanqueando lo que quiere y más, porque sí, pierdo 2 de daño por la tormenta de Skellige, pero recupero 3 por mi tormenta de, Bueno, por la ahora. tormenta de Skellige, entonces es una burrada lo que está haciendo ahora mismo. Tiene que tener bastante cuidado lo que dice Jamedi de a la hora de no pasarse de listo sangrando, porque fíjate esa fragata que son ahora mismo del orden de 19 puntazos. Sí que es verdad que la tormenta de Skellige está haciendo 4, pero la tormenta de Skellige de Mike es mucho mejor, es el 66. Casi le invita a un Hero Pass, de hecho ahí tiene que dejar de sangrarle, porque básicamente con eso sí que se podía jugar el Hero Pass, Sí, prácticamente. con eso sí. Bueno, ahora hay que Sí, quitar con. el. Sí, dime, Jamedi. De hecho, el peor de los casos sería que te hiciera una Coral y serían 20 puntos, Sí, tampoco y te duele ya tampoco. tanto. No, y sigues pillando todos los turnos. Bueno, el Ragnarok que parece que se puede ir. No, el Ragnarok solo queda. Curioso, ¿no? Cinco Sí. turnos son bastantes. Sí, es Cinco turnos son cierto. muchos turnos. Es cierto, sí. Bueno, vemos el Morbar que se queda. Por lo menos hay un objetivo para el Ragnarok para que no se quede de vacío. Tiene el Restore. ¿Qué tiene el cementerio, por cierto? Vamos a echarle un vistazo a lo que Mira, tiene tiene. muy interesante, tiene Tiene el los dos pirata. hacheros El Capitán por Pirata. Tiene el Capitán Pirata. Que Capitán es. Pirata. Seguramente es el mejor restore, ¿no? A medio de esta, de este deck. Sí, de hecho el resto de este deck normalmente siempre va Capitán Pirata o si acaso una doncella, sí. Eso es. O una Farata. Bueno, ahí pone el Axeman. Además, ese Axeman va a pillar un montón de puntos porque tiene el Harald disponible todavía. Y tienes una, dos opciones. O Rose taqueas en el centro y te comes el Harald. O básicamente pones en el resto de líneas y comes el clima. En este momento elige directamente los taqueos o ver a un Capitán Pirata seguramente en tu fragata, ¿no? Tiene toda la pinta. No, aquí probablemente lo más eficiente es la ¿Otro Spell hechero? Maiden. Sí, otro Otro hechero, hachero. ¿no? Es verdad, le queda uno en la baraja, es cierto. Cada hachero son 10 puntos Sí, por el por Harald. Harald. Sí, 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 sí. sí. Además, sabiendo sobre todo, ¿no? Que no puede contestar veteranos, ya que es una baraja de descubrir puntos. Solo tiene a Coral como jugada, yo creo, de removal, si es que la tiene, ¿no? En ese caso. Claro, eso siempre. Y aún así, aunque te coralicen uno, Tienes el otro. tienes el otro. Claro. Sí. Además, Hay que pensar sí. que Harald un hachero son 26, Harald dos hacheros son 36 Sí, y exponencialmente, básicamente. y seguimos. Tal cual. Y bueno, la propia fragata ahora mismo son 19 puntos. Si no para la sangría de Axeman. Y claro, o sea, fíjate, ¿no? Lo que es una ronda de 5 cartas. Pero es que claro, tampoco le podías llevar a menos rondas, ¿no? Y esto es muy difícil jugar contra Axeman si no tienes un quitaclimas, hoy por hoy. Es muy complicado, es una baraja súper complicada de jugar en contra porque siempre tiene muchos más puntos de los que se ven en el. En Claro, digamos, en todo. teoría. Todos los Sí, puntos pasivos que hace. de hecho creo que esto es algo que hemos repetido mil veces más y yo en plan, X-Men no, gana por los X-Men, gana Gana por por el el clima, clima. exactamente. Tal cual. El Axeman es como el motor, ¿no? Es, digamos, tu barco, por así decirlo. El barco de Claro, los. hace que si juegas contra alguien que no lleva limpia clima y no te puede quitar los X-Men, ganes súper fácil, Sí, pero tampoco te pero hace. vamos. No es necesario. Mira, y esa fragata va a ser impresionante. Sí, 19 puntazos de fragata, como si Sí, fuera sí. un cíclope tirando un dado a la media vuelta. Por cierto, de las fragatas se habla poco, pero también es de las bronces más fuertes ahora mismo. Es súper Sí. buena. Tutoreable, resucitable. Tiene una sinergia con los motores de Skellige brutal. Vamos a ver, Imp que va a traer una plata del contrario, Sigdrifa, veterano. No está mal, pero 12 puntos para ese Harald son regalados. Básicamente tiene Nada. 36. Y aparte de esos 36 puntos, van a ser 40 puntos por Sí, otra vez el el clima, tic. por el Ragnarok. O sea, Eso es. esto es No, partida y para dos Mike. más para los Axemen. Van a ser todavía más. Es una locura. Básicamente, ni con Coral se salvaba, yo creo. Al final va muy sobrado Mike. Tenía una carta de ventaja adicionalmente. Y esto, bueno, es partida para Mike. Se lleva la primera del Best of 3. Y bueno, ahora tiene que. Entiendo que Mike no repite baraja. Va a tener que cambiar de arquetipo. Gaming Dragon puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Sí, Sí, puede Gaming optar. Dragon puede hacer lo que necesite en general. Él sabe que va a tener que jugar contra otra cosa de Skellige. Puede repetir veteranos o puede Mike elegir va a ir con o bien espadones. algo con Brown. Creo que sí, creo que ya vamos espadones. Nos siguen pareciendo especialmente más fuertes.
Quiero decir, por mucho que la gente piense, al final Espadones es mejor deck que Veteranos. Sí. Como Que Dexy. lo que pasa es que por alguna razón la gente tiende a decir, no, Espadones no son tan buenos. Yo creo que la gente más bien tiende a decir, me voy a comer todos los rayos del juego. Este es muy guay, ¿no? Sí. Claro, pero es que te da igual. Quiero decir, eres el único deck que puede sacar 12 motores si contamos las 6 resurrecciones que llevas en el Sí. mazo. Con lo cual, Vale. no tiene Vamos a sentido. ver qué es lo que van a llevar. Va a ir con Bran. Van Va a ir con Bran en sí, va a principio, ir aquí lo tengo, chicos. con Bran malditos, supongo. Es Y un clásico. nosotros vamos el equipo veteranos. Veteranos. Veteranos para Mike y bueno, ese Bran pues tiene pinta de barco, ¿no? Sí, toda la pinta. Ahí está. Ah, mira, aquí tenemos la mano, qué bueno. La evolución, ¿o cómo va esto? Espectador premium. Bueno, tenemos dos Heimaes que quizás sean un poquito. Bueno, sí, tiene objetivos de No, momento. no, le viene muy bien porque fíjate, solo tiene un Beastmaster y Claro, puede claro. sacar los otros dos que le quedan de con las Spell Maiden. Por cierto, moneda roja para Mike, importante. Y bueno, el tema es que no puedes de ninguna manera no parar los motores de este malditos de Gigant Dragon, ¿no, Benjamín? Puede ser ciertamente un poco problemático no poder parar el barco. Pero tiras Igni, un Igni bien Sí. colocado, Sí, eso eso sí. te lo hace. Y aparte, barcos ahora desde el parche tiene menos carryover y menos carryover Sí, es claro. eso es malo. Sí. Sin claro, Sí, si no ha perdido a pierdes alguien. esta. Sí, ha perdido a alguien. Bueno, la jugada de Bran habitual en Tomorrowbar, que es el único carryover disponible ahora mismo, está planteándose el Pues Mazzel. Finalmente no lo va a tirar. Por cierto, tiene un no. acónito en el cementerio. Así que bueno, ahí pone el primer barco, de momento sacando bastantes puntos. Y bueno, Mike haciendo lo suyo, ¿no? Veterano, bueno, y Saca la saca su Morbar carryover. también. Además, su Morbar es todavía más fuerte porque Cratch no fortalece en uno, sino que fortalece en dos. Y además nos ha resucitado, con lo que va a tener siempre más potencia, ¿no? Que el Sí. Morbar del amigo Va a Gigant Dragon. tener siempre un tick más para poder resucitar. Y muy Aparte. importante el Muscle de Gigant Dragon, porque como le quite el Beastmaster, le puede hacer polvo. Bueno, tampoco te creas, no te preocupes. O sea, en realidad lo que le quiere Claro. quitar es eso. Es, te iba a decir, el problema es el El Morbar. Morbar. Ahí está, le ha quitado el carryover, ya tiene cierto problema porque está a menos 24 y Mike tampoco tiene tantos puntos. Se va a poner a 10, cierto es que si ahora mismo le obligase, por ejemplo, es a menos 1, teniendo en cuenta que los dos tienen el pack de espía, pues podría tener el problema de con el doble carryover. De hecho, es lo que le va a forzar, le va a forzar una carta por debajo. Va a tener que hacer además una jugada bastante fuerte. De hecho, tiene que hacer doncella en El true. problema, yo creo, Sí. con este deck de Bran de malditos, es que las rondas cortas no destaca del todo. No destaca tanto, pero como veteranos, quizá que tiene mejor late game. Pero bueno, ahí le ha conseguido robar un Morva, le ha puesto en un spot difícil. Ahí se lo lleva, pero va a estar con menos uno. La parte mala para él es que va a empezar contra dos Morvas, que no son muy grandes, son de cuatro. Por otra parte, pero bueno, ya te obliga a jugar, ¿no? Ese está el No, problema, pero. uno es de 5 y el otro sería de 2, Ah, si no claro, me uno es de cinco. equivoco. Es verdad, son 7 puntos. Parece que no, pero. No es una tontería, ¿no? Son, entre comillas, solo 7 puntos. Contratiempo, ¿no? Hamedi para Mike aquí. A ver, es un problema, pero tú sabes, la wincon de barcos es ventaja de cartas, no un finisher real. Sí. Así que si lo gestionas bien, se puede recuperar la carta. Bueno, yo me traería el veterano y me dejaría el cazador. Lo puedes traer con. Lo puedes. Tienes un objetivo para la Freya. Hombre, claro, teniendo en cuenta que el veterano se puede resucitar, no parece lógico coger el veterano, vete a Claro. saber. Pero bueno, parece que lo está pensando. Vaya a coger el cazador Turgid. Finalmente va a poner el veterano, parece la jugada lógica, ¿no? Por otra parte. Y bueno, ya ha puesto el espía para poder sangrarle con cierta capacidad, pero. Vemos que eso sí, que Ludalric de Gigant Dragon no va a salir de in porque lo tiene en la mano. Eso le puede ocasionar cierto contratiempo, por otra parte. Sí, porque además si se quita Morbar con Bran, la pregunta es que le podía. Bueno, y tiene Harald en mano también, o sea que Skial, si lo tiene, no traería nada. Se ha Tiene que quitado las tres tener. malditas. Bueno, sí, tendrá un Marauder, hombre. Bueno, sí, Sí. bueno, claro. Sí. Por cierto, muy inteligente interponiendo el arponero, ¿no? De manera que no
deje 12 objetivos de 11, que era lo que venía haciendo el barco, venía haciendo travieso, y se la relamía, ¿no? Mike con el Igni. Para estos niveles ya sabemos que esos Ignis no suelen suceder, ahí lo ha hecho muy bien. Vamos a ver si... No, de todas formas, el barco se pondría a 13 al dar ese tick. No, el anterior, si hubiera golpeado a Udalric en vez de al arponero, hubieran puesto dos 11. Ahí viene la calavera, fortaleza a Morvar, le viene bastante, bastante bien, la verdad, es un suerte del RNG. Y tiene que tener cuidado Mike de que nunca se le ponga a 13 o menos para que no le clave el Udalric y pueda seguir jugando con cierta consistencia, ¿no? Eso es lo que deberíamos buscar ahora mismo, ¿no, Javi? Sí, sí, sí. A ver, ahora mismo lo único que tiene que hacer él es... Si puede evitar que la calavera detone, está bien. Sí, lo importante ahora es evitar la calavera. Y si le detonan la calavera, se sale de la ronda y... Bueno. Y listo, ¿no? Sí. Y pum. Sí, aquí vemos cómo la van a detonar ya. Aparte, lo llevarías a una ronda de 4 o 5 cartas que no es especialmente dura. No, y además tiene a Udalric, tiene Lim, que tampoco va a ser super value en una ronda cortita porque el Marauder no va a ser super bueno. Bueno, ahí sigue, ahí se le acaba de jugar un poquito Mike, ¿no? Sí, la verdad sí. Es que me está sorprendiendo. Bueno, me está sorprendiendo, entre comillas. Yo lo conozco y es muy greedy. Ah, amigo. Ahora mismo tiene una ronda final de 17, si jugase con la Freya. A ver, realmente yo creo que confía en su Igni. Él sabe que cuanto más tiempo dure esta ronda, el Igni ese es mejor, sí. Va a petarlo. Está en 22 ahora mismo el Igni, pero parece que nunca va a coger más de una unidad. Ahí va la Alzus, va sobre un cazador, Twisted. Creo que los quiere intentar juntar, pero no parece, ¿no? Posible. No, lo que ha hecho es quitar ya un maldito del campo. Vale, entiendo. Ha quitado. Sí. Antes que dañar una unidad, mejor quitar el maldito. Ahí va el Capi Pirata, va a traer otro barco. Viene el trenecito, el tren chuchu de los barquitos. La baraja fariña que comentábamos con Went to Town. Donde estábamos haciendo el Masters. Son contrabandistas, pero mira los que bajos, los tres ahí en hilera. Ahí viene otro cazador Twitch, 15 puntazos. Pero bueno. Vamos a darle al de 15, o sea, no. Bueno, realmente ha ido un poco igual, ¿no? Ha ido un poco igual. Sí, no, ya está dañado. Sí. Espérate. Ay, qué pena de Igni, ¿no? Que te hay un 19 ahí colando, molestando. Hombre, puede buscar, ¿no? Pero... A ver, realmente como tal, sabes que tu top deck es mejor que el de. Sí. Que el de veteranos. El tema es aguantar la ventaja de cartas. Lo tiene complicado, con las cartas que tiene ahora mismo Dragon, lo tiene complicado. No, creo que lo que ha calculado es un Igni. Pues, no, pero el Igni no está bien. Hay un número que no distingue. Tiene que vaciarse la mano. El Igni bueno es adelante ahora mismo, el más valioso. No, pero tiene que matar el barco. ¿Sabéis por qué está pensando tanto y lo estoy empezando a pensar? Dime. Las resurrecciones de este están briqueadas. No puede precipitar nada. Vale, y por eso está forzando, ¿no? Sí, bueno, esa, claro, bueno, si Drifa no trae nada. Drifa te trae un pirata, creo. De todos modos, no le hace falta, con eso le vale, ¿no? Tampoco. No. O sea, es que con tres barcos. Creo que ha sido greedy, ¿eh? Ha podido pasar en su momento. Ha apretado demasiado. Sí, ha apretado demasiado. Vamos a ver el top deck, porque aunque sea mejor el de Mike. Pero... Sí, pero si Drifa hay algo más... el Restore es bueno, eso es seguro. El Restore yo creo que es lo mejor de hecho, el Restore es el mejor posible, no vas a cambiarlo. Y creo que puede ser insuficiente. Sí, porque hay dos malditos, parece que no, pero esos moros los van a tener muy en cuenta. El Restore también es buenísimo por parte de Dragon, que le va a traer, supongo que un Dimun, que es una jugada espectacular. Y Restore contra Restore más 6 Drifa y dos Morvas debería ser suficiente para el coreano. Aparte, si Drifa es que se hace la partida. Sí, porque trae un Marauder con muchísimos, muchísimos malditos. Y esto va a ser partida para Gigant Dragon, que lo ha hecho bastante bien. Mike, que ha pegado quizá un poquito de greedy, pero eso sí, tenía el 1-0. Se podía permitir perder todavía una ronda. Y nos vamos a ir a por la tercera. Voy a prepararla un momentito. El mierda de veteranos. Vamos a ver quién se lo lleva. Pero mientras esperamos a la siguiente partida, voy a agradecer a Beto Lover, que se ha suscrito al canal. Y a Simpax. Y a Simpax también. Mira, Beto me mandó una baraja esta semana. Gracias, Beto, por la suscripción. Estuvimos ahí trasteando con ella. Ayer, si no me equivoco. Tío de puta madre, la verdad.
Y me alegro que estéis por aquí. Un saludo para todos, chicos. Y bueno, Sinceramente, doble crack, ¿eh? Va a ser guay el Mirror. Va a influir mucho la doble moneda. veterano, sí. Y sinceramente creo que las dos barajas son exactamente iguales. No sé si. Porque yo Sí, a no. ver, lo cierto es que tampoco hay mucha variación entre distintas barajas de veteranos ahora mismo. No, no hay mucho espacio para hacer creatividad, ¿eh? Si Tampoco. acaso puedes hacer techo de New Guard contra Alquimia, que era el meterte básicamente un Armor Smith suelto, pero Sí. sí. es un poco. Sí, porque ya la opción Vesemir Mandrágora con piedra rúnica ya no, porque la piedra está en la B. Y bueno, va a depender un poco quién tenga la moneda, quién tenga más veteranos, quién tenga mejor el timing, ¿no? Y vamos a ver quién se lleva esto. De momento la moneda que favorece al Team Nova, eso es bueno para Mike, No, y malo. aparte favorece también a Mike porque no tiene resurrecciones esta primera ronda. Eso está bien, de hecho va a poder jugar muy profunda la ronda si él quiere. También va a tener resurrecciones disponibles. Dragon, ya vemos que tiene ahí la Spermaiden, que le va a permitir matar un Voitek. Ahí vemos que empieza rápidamente con el espía. Y creo que a esto no lo puede Creo. contestar Mike de momento. Tiene que contestar con el veterano. No, No, y además de creo hecho que ha realmente buscado a esos Morgan. espías tú no tienes prisa por contestarlos. Tú empiezas a hacer tu juego y ya está. Y ya Claro, llegará yo el creo momento, que. ¿no? El, claro, realmente lo único que te hace este espía es darte aire. No sé Sí, no, si yo lo creo que lo que entiendes. estaba haciendo era buscar a Morvar. Sí, ahí Porque. está. Bueno, es verdad, podría haber traído a Morvar en vez de Audalric, ¿no? Ese Claro, Skial. claro. O un Entonces Marauder. yo Ah, no, creo espera, que. no, 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 que este Marauder no. no. Que es Es. la otra baraja. Nada, nada, calla, calla, no he dicho Entonces, nada. yo creo que está buscando Morvar Sí, 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 sí. con Skial para tener más puntos. Bueno, esto le da ventaja a Mike porque tiene su propio Morvar y ahora está bastante por delante. Puede poner en cualquier momento que se despiste un poquito Dragon, puede poner su espía. Si gana finalmente la ronda, Mike va a poder sangrar hasta el punto que él necesite, ¿no? Va a poder utilizar sus recursos de buena manera. Sí que es verdad que vemos un Restore en la mano de Dragon, no lo vemos en la mano de Mike. El Restore puede ser clave en este Mirror, el que lo tenga le puede dar muchísimo aire. Y mira, este es Triste Telequinesis, va al reconocimiento. Supongo que caerá otro veterano. Sí. Exactamente. Y bueno, está más 4. Ahora Mike, si quiere, le va a poner el espía, eso es. Es un buen momento. Y bueno, se queda el Rico, la Freya al carré. ¿Cómo lo veis esto? Es la opción lógica. La Sí. Freya lo único que hace es cortarte la ronda y tú en Igual. moneda roja quieres pushear todo lo que quieres, Que sea todo lo posible. hasta abajo, ¿no? Hasta el fondo. Claro. Sí, claro. Como tiene que ser. Bueno, todavía tiene dos veteranos en la mano que va a tener que desarrollar en algún momento Mike. Tiene otra vez el Coin Flip de su lado, gracias a ese Udalric que ha colocado muy, muy técnicamente. Y todavía tiene dos Voites, tiene cazadores y las dos Freyas de momento de Dragon que se están ahí esperando su turno, pero no va a ser ahora. Exacto, Final. ves, Freya tiene que pasar, o sea, perdón, Freya, Sí. Gigant Dragon tiene que pasar ahora porque no podía hacer otra cosa. Bueno, No sé. ronda con Voitek. Con veterano no le da, ¿verdad? No, no le da. No, el veterano de hecho es un empate. Es una pena que no lo hubiera dado, ¿no? Por ese puntito. Si lo hubiera dado con el veterano, hubiera sido magistral, la verdad. Sí, eso sí. Ahora el peligro que tienes. Tienes a Morvar. El peligro que tienes es si desarrollas los veteranos, te arriesgas, ¿no? A que te metan un swing de tempo y te acaben sacando una carta, ¿no? Ese es el problema que tienes, ¿no? Sí, Tienes. pero hay que pensar que veterano no es una baraja que sea muy brutal en tiempo. Simplemente va desarrollándose en línea. Sí. Bueno, tienes el Morvar. Tú ahora jugarías, ¿no, Jamed? Y bueno, ¿qué pregunta te hago? Sí, yo apretaría. Sí, a sangrar. En plan, tienes todo el. Pues Mike ha sudado de ti. Mike no es como tú. No te han seguido tus enseñanzas. Luego le tienes que dar una colleja. Bueno, pues vemos qué pasa ese Morvar. No, tiene miedo. Sí que es verdad que antes ha perdido, ¿no? Por el Grizz un poquito. Mira, ahí muy inteligente Gigandragon denegando un punto más de Morvar. Denegando más puntos. Se va a quedar en Se uno. hará. Morvar se quedará en uno y como no vuelva a hacer daño, ya no Sí, vuelve. Muy exacto. importante Antes ha eso. perdido una carta por apretar, ha dicho, bueno, cuidado. Cuidado, ¿eh? Que igual me vuelva a pasar lo mismo, ¿no? De momento Sí, creo que a tiene. ver, sí. No, también hay una cosa por la que creo que no ha apretado. No tiene Freyas en mano. Es que puede jugar tranquilamente mientras que Sí. Uy, Gigant qué. Dragon sí va a estar limitado por eso. Sí va a estar limitado por las Freyas. Iba a comentarte, ¿no? Que le faltaban doradas y sobre todo ese Igni que puede llamar mucho la atención, ya que hay varios osos en Liza, cuidado que se pueden alinear, siempre va a haber unidades grandes y en una ronda tan larga el Igni va a ser importante y puede ser un factor determinante en la partida y sin embargo tenía muy poquitas doradas, solo la Trish.
El Imp, que va a dar un poco igual, ya están todos los espías fuera ya, y realmente el Imp solo iba a traer una carta plata. No, pero el Imp te interesaba, yo creo que en los El Imp, de hecho, miedos, el en este Imp. matchup se hace Create, Sí, eso es, se hace se create, utiliza. eso es, eso te iba a Claro, decir. Sí, por entonces. supuesto. Sí, me refiero que, pero creo que entre elegir, si me dan a elegir entre conseguir el Igni o conseguir el Imp, creo que el Igni es más viable ahora mismo, creo que es más profit. A la Sí. larga, es lo que opino, ¿eh? Hombre, Eso es. una ronda larga sí. En una, si, por ejemplo, Claro. hubiese ido una ronda 3 turnos, No, sí no, ahí hubiese no. preferido a Jim, Sí, está claro. obviamente. Bueno, Alzus, que se trae un Voitek, se trae el primer oso. Y bueno, esto es un poco ya spamear puntos, ¿no? Porque Remove al Real no hace falta entre estos dos decks. Motores, como tal, tampoco tienen. No, y Con lo aparte muy que. interesante que el Alzurs te traiga un oso. Eso le ha dado mucha información a Mike de que Gandragon tiene los dos cazadores en mano. Y el veterano que le falta, literalmente. O sea que van a tener los dos acceso al triple veterano. Ahí viene la Freya, que es un puntito más, aunque te arriesgas. Incluso cuádruple, ¿eh? Porque está Sigdrifa. Claro, al final, eso es. Claro, la cosa es que la Freya, ¿no? Si la tienes, es un punto más. Y si la tienes habilitada, el problema es habilitarla, ¿no? Con el cementerio, ese es el problema que tiene. Y bueno, ¿tú cómo ves la partida, Jamedi? La veo muy empatada, ¿no? Bastante. Para mí tiene un problema ahora mismo. Bueno, no, acabo de usar un restore ahí cuestionable. Sí, porque es un restore que le va a dar bastantes pocos puntos, quizás. Yo Ahí hubiera hecho un triple restore veterano. a Esper Maiden, Sí, ¿no? Sí. particularmente. Sí, pero No, pero no tienes nada. no tiene objetivo. No tiene objetivo, No tiene Jamedi. objetivo. Piensa, ¿tiene los dos cazadores en la mano o los dos Voitex en la mano? Es imposible. El mejor Yo no restore era el veterano, veterano. era obligatorio. Sí. Bueno, ahí entra el Voitex. Y bueno, estos básicamente van spameando cartitas. De momento un poquito por delante, ¿no? Habiendo gastado ya el restore. A ver, Un pero dragón. realmente en este match lo que tienes que tener cuidado es no alinear nunca un Igni o Scorch no o presentar similar, nunca ¿no? una Coral. Claro. Eso No, es. de hecho, entre veteranos lo más peligroso es el Igni. El Igni, ¿no? La Coral Porque es la es. Coral. Sí. Precedente. Tampoco va a haber Scorch, así que. Por otra parte, ¿no? Sí, por otra parte te da un poco igual. Y yo creo que, bueno, creo no. El telequinesis y el reconocimiento, supongo que era cinear un poquito más lo que pueda la baraja Mike para utilizarlo para sacar las Y Freyas. esto es muy malo lo que le acaba de pasar al chico coreano. Sí, pues se le. Fijaos lo siento, es que no lo voy a poder pronunciar bien y no. Dragon, tío, Dragon. Fijaos el poder de sus cazadores. Están en. Son de Sí, 11. son 11. Básicamente, Sí, de hecho, ya ponga está donde ponga alineado los osos y le va a colocar en la el línea de Igni. asedio, ya está alineado con la Freya. Sí, en Sí, algún aumenta momento. 2 puntos más ahí. Cuanto más tarde, más puntos. Sí, básicamente ahí salva el primer escollo, pero ya ahí en el momento que lo pongas, en cualquier línea que pongas el cazador, el Igni te cae, básicamente. Sí, Y ahora sí. Mike, a ser inteligente, ya no desalinearnos, básicamente, ¿no? Tienes múltiples objetivos. ¿Por qué? No entiendo qué. Porque ha golpeado ahí. Hombre. No, yo no lo entiendo. Esto es justo a la única unidad que no le No, pegaría. a ver, entiendo que igualmente tiene Sí. seguro uno de Sí, 22, pero. le va a dar igual porque A ver, es tiene. cuestionable, Sí. cuestionable. Es sobre todo cuestionable. O sea, a ver, le va a salir bien. Eso estamos de acuerdo. Pero ¿por qué vas a golpear al oso? Es decir. Pues todavía mejor, ¿no? Porque igual te caían tres en vez de dos. O sea, te quiero decir que al final, ¿sabes? Sí, yo creo que ha sido más De por hecho, lo estoy forzar. pensando, si lo juega inteligente, no debería No. alinear. Dios No. mío. No. No lo ha No. jugado inteligente. No, no ha hecho eso. Dime Por que no lo Dios, ha no. hecho. ¡No! ¡Oh, Dios! ¿Pero qué coño? No, lo peor es que no tienes prisa. Ya, porque no te lo va. No va a pasar nada. O sea, no tiene nada más gordo con Exacto. lo que. Ya lo has visto con la Alzur, no hay nada más gordo y Sí. lo único que puede pasar es que crezca el Igni, ¿no? Ahí coges el Claro. Hunter, básicamente por el hecho de no. Sí, De de que no la Freya está sujetar. muerta. Sí, Claro. pero vamos, que está. Lo tiene perfecto. Está a menos 5, pero la última jugada de Mike es. Es un dulce, es un caramelo. Y encima. Y Un bueno, y. cliqueos. Bueno, y la Vale, última. el early pass ha sido por Hostia. Igni Sí, y por sí. los posibles briqueos, básicamente. Sí. Vale, Muy. pues bueno, partida que se lleva a Mike. Bueno, un poquito raro la secuenciación quizá de jugar, ¿no? Con ese golpeo del cazador, pero finalmente le ha salido muy bien, mejor de lo que esperaba. Igualmente un Igni de 22 también resolvía fácil, ¿no? Por así decirlo. Sí, Sí. pero bueno, 33 siempre queda mejor. Sí, ¿no? Queda más bonito la Sí. así. Queda más de Grid than de Lion Show. Sí, ha sido bastante Sí, curioso, ¿no? desde luego que sí.
No, pero vamos, es que el jugador coreano se hipotecaba a 22 puntos, pusiese donde lo pusiese. Sí, ese es Entonces. el problema, ¿no? De veteranos que alinean el Igni. También es verdad que supongo que Dragon también tendría su propio Igni, no le tocó. No, normalmente lo que se suele llevar es poeta por cinear más. Sí, poeta y por las jugadas de swing, ¿no? El swing de tempito ese que mete, que a veces pueden ir muy bien. Bueno, para apretar un poco, ¿no? Quizás ese ya es el poeta. Una carta que se está estableciendo como una carta importante, ¿no? En el meta, a veces. Sí, a ver, porque básicamente te da tiempo siempre. Y tiempo en cualquier, en este meta es bien. Sí, porque tampoco está tan alto el tempo, ¿no? Ha bajado bastante, quizás, en Sí, de algunos hecho es lo que casos. más, es lo que más se nota en la actualidad. Menos Sí. tiempo, lo cual te da más vida. Sí, eso es. Claro, el tema de que las cartas de Create, por ejemplo, la exploradora y el esclavista ya no aparezcan, eso se nota también, porque de ahí salían muchos puntos en muchas ocasiones. No, y Y. también era una jugada proactiva que ya no está. Eso es, y que le daba opciones a barajas, ¿no? De tener jugadas proactivas y luego meter machetazo, ¿no? Cuando ya tenían la jugada, ¿no? Sobre todo el Viper Witcher, ¿no? Habilitaba el turno para que el Viper Witcher luego golpeara duro. Y eso ya no pasa. Por cierto, tengo que comentarte, ¿es obligatorio que juguéis mirrors de facciones? ¿O es sin No, no, más? no, 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 no tiene por simplemente qué. cada uno eligió al rival que O sea quiso que, y... básicamente, ha cuadrado así. Sí, Sí, a la tiene casualidad. pinta que sí. Vale, o sea, no es por saber, digo, vale, era igual, como es un amistoso, De podíais hecho, saberlo. yo esperaba que Gamer Dragon jugase monstruos de primera. Sí. Y por cierto, ¿qué tal el nivel general de Corea de Gwent? Porque Corea en los esports, sobre todo en League of Legends, pues son unos monstruos, Bueno, pero. ya se sabe el refrán del League of Legends, ¿no? Que es Son una copia de robots. 5 contra 5, ¿Dónde pero gana siempre Corea? ganan los coreanos. Son robots. Son Son robots. robots. A ver, en juegos de cartas son un poco, digamos que Europa seguimos siendo Sí, ¿no? dominantes, pero la verdad Está es que guay. hay jugadores que son muy buenos allí. Hombre, al final, el tema de los juegos de cartas, como no depende tanto de las mecánicas, sino como de la inteligencia, ¿no? En cierto modo. Cálculo, intuición, Sí. faroleo, ¿no? Ese tipo de. Esa mezcla, ¿no? Esa amalgama de cualidades que te hacen ser un buen jugador de cartas. Eso no está disponible, ¿no? En el resto de esports, que son mecánicas, básicamente. Sí. Eso voy, ¿no? Bueno, pues sí. Sí. Igualmente, sí, tiene pinta de que en todos lados se cuecen habas y bueno, si haces una selección de cualquier sitio te van a salir A ver, buenos. yo siempre digo lo mismo. No eran buenos en los shooters hasta que les dio por jugar al Overwatch. Es Realmente han verdad, es demostrado que verdad. al juego que ellos quieran se ponen Sí, enseguida. se ponen a la vanguardia sí, cuando ellos quieran, además. es un poco también la cultura del esfuerzo que tiene ese país, ¿eh? Ojo, hay que tenerlo muy en cuenta. Tiene una cultura de la superación y del esfuerzo que es una maravilla. Que aquí no se tiene, por ejemplo, en España, es así, o sea, no tenemos tanto. Hay gente que No, sí lo no, entrega. es un tema más cultural Eso que es. otra cosa. Sí, lo mismo Sí. en Japón, ¿no? En Japón es parecido. Fijaos los que se ven jugando en arcades, típicos, que les ves jugando al Beatmania y flipas. Que el típico vídeo de, ¿no? De Facebook, que lo habréis encontrado todos, de mira, japonés juega en arcade, ¿no? Y dices, ¿qué coño? ¿Qué hace este hombre con su vida, ¿no? Pero bueno, es así No, y lo que con los hay. pachinkos también. Yo y los pachinkos, sí, los pachinkos. Bueno, ahora tenemos el partido de Edu, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ahora es Edu contra Insa. Insanfa, Insa, Edu contra Insa. Sanfa. Uy, voy a bajar el volumen. Madre mía, estás altísimo. Ya está, arreglado. Bueno, pues monstruos, Monstruos Consume. contra Spoiler. Pero no era doble Scoia, aquí me lié yo un poco. Entonces no, entonces simplemente. Vale, lo otro. Estaban alineados en la imagen porque Mike lo ha hecho así, ya está. No hay más. Vale, No, todos que han puesto todos los. Eso es. se han En puesto las el. facciones en línea y Y ya agua. está. Bueno, pues Sí. Consume contra Coenels. No, Hanbuff. No, es con él. Es Es Hanbuff, el. es Hanbuff, sí. Además es el handbook suyo, el de Insapanga propio. Oye, pues está Quiero bastante decir, guay. se distingue por los offices para hacer mulio. Sí. Ah, mira, Es sí, verdad, es verdad. tiene. Es una carta que no se suele ver en Hanbuff, pero sí, sí que lo lleva. Más o menos, ¿qué setup lleva? ¿Lleva Yorveth también? ¿Puede ser? Sí, de hecho, handbook necesita Yorveth. Sí, es que si No, no. no, no Claro. es que lo lleves, es que lo necesita. Sí. Bueno, Vale, tiene. Muzzle. Sí, elija Brewer. Le pone ya el Jabin. Que si no me equivoco, la. Bueno, le pone el Jabin, pero claro. Obviamente, la moneda la ha ganado, ¿no? Insan, con lo que. Bueno, Sí, sabe que se va a ir a menos 2 si consume. quiere, pero Nekers, pues como que tienen que hacer lo Consume no suyo. puede devolver espía porque no lleva. No, y que No, no. tiene que hacer lo suyo, ¿no? Igualmente, tiene que hacer su juego y bueno, menos 2, pues menos 2, ¿no? Es lo que toca. Consume es. Hay que hacer esta secuencia
con lo que tienes y adelante, que te van jodiendo a ver cómo puedes ir resolviendo y a seguir haciendo la secuencia. No tienes, pues como siempre se ha dicho, cero interactuación Sí, con el interacción, tío. interacción. No, no tienes pasas de él, ¿no? Ahí va el Muscle and Sí. Necker, una jugada muy interesante. No, pero tiene el Summoning Circle. No, el Summoning Circle ahora mismo es un Necker No, Warrior. trae el Necker Warrior, eso es lo que Pero pasa. tiene Decoy, que está muy bien y por Sí, esto se usa Decoy Decoy, él. Decoy a Merolos, ¿no? Sí, se hace Tal el cual. Decoy al Merolong y saca otro Necker. Bueno, da igual, ahora mismo no tienes prisa para. Porque el Tite Consume del Bram lo va a pillar el Necker de la baraja, ¿no? De momento te da igual un poco sacar o no un Necker, en cierto Sí, pero modo. esto es un poco Edu en estado puro. Sí, el querer sacar un Slizón porque sí, ¿no? Pero eso te iba a decir, los Marching Orders tenían muy mala pinta, ¿eh? Claro. Claro, eso No, las es. Marching Orders es mala cara. Hombre, teniendo en cuenta que le trae un Slizón, pues sí tenía muy mala pinta. Y le entra el Necker Warrior. Tendrás que tirar el Decoy, ¿no? O el Bran. El Bran. El El Bran. Brand, cuando te entregan Teniendo los otro Neckers. Bran en el campo ya no tienes prisa. Sí, al final necesitas el Brand, ¿no? Que te vaya generando sus puntos pasivos para los Neckers. Pero también, a su vez, tienes que generar más Neckers para que ese Brand maximice, ¿no? Sus prestaciones. Por otra parte, también es verdad que en cualquier momento Insan te puede meter el Pass. Si él quiere. De manera que cuando lo Vale, vea. pero es que esto es lo más maravilloso. Si ahora mismo a ti te hacen un pass, ha ganado. Sí, porque Sí. juegas a tu ritmo, ¿no? Sí. Y vas Tal a cual. Quiero decir, colocarte. Sí. contra Necker nunca, salvo que no te quede otra opción, nunca concedas ronda 1, que Tu es tu predicción. gran fail. Sí, mucha gente, sobre todo en rangos un poquito más bajos, ¿no? Ve un pass posicional de dos cartas arriba y dice, ¡oh, qué puta madre! Ya está hecho. Y al final, pues luego se arrepiente, ¿no? Y pasa muchas veces eso. Bueno, va a tener que sacar en algún momento un Necker para sacar otro Necker Warrior. En algún Claro, momento tienes que de. hacer el decoy Sí, está claro, ¿no? En algún momento necesitas al. Claro. desarrollar más Necker Warriors. Y luego con el. Te puedes comer con el Colendido y sacar un Slizone y sacar otro Necker Warrior. Y repetir el proceso, sacar un montón de Neckers, ser muy feliz y montarte un zoo de Neckers. Que aparte tienes un Necker Warrior en mano, o sea que puedes jugar Claro. los tres Necker Warriors. O sea, en Mira, ese no. voy a intentar contarlo. Voy a intentar ser un buen caster y contar los Neckers que le quedan. De momento, uno en mesa, tres en baraja. Tienes el tracker, no te preocupes. Sí, pero. Sí, es verdad, es cierto. Si vamos con chetos, de acuerdo, ¿eh? No, no me importa. Vamos con la No, a ayudita. ver, es como la pregunta que siempre se hace antes de los showmatch. ¿El tracker lo permitís? Sí, hombre, ¿por qué lo vas a quitar? Ese es un showmatch al final, ¿no? Claro, sí, Hombre, eso es no, una competición aparte, no, todavía. no molesto. A mí me No. resulta. Sacabuche. El Bran. Golpea sobre el Bran. ¿Y no hubieras golpeado al Necker? No, ¿No? matar Necker no es una estrategia acertada. No, No, no por nada, porque. sino porque al final él va a hacer lo suyo. Claro, van. Tú sigues copiando con el Necker Warrior y lo Sí. único que vas a hacer es traer y traer Neckers. Sí, bueno, pero estás devaluándolos, ¿no? También. Están potenciándose menos en el fondo. La estrategia se ralentiza, pero bueno. Me fío de Hamedi, también te digo. Me fío del 100%. O sea, que si él dice eso, yo va a misa. Y yo No, no no, a digo ver, nada. es que no, no eres una baraja que seas tan. ¿Vas a tirar el Office? O Que sea, no ¿va a es tirar una baraja tan Summons? fuerte, ¿sabes? Sí. Y sobre todo, a Hanbub no le sobran los puntos para matar Nekers. Cierto. Con otro tipo de barajas, no sé, las antiguas máquinas se podían permitir Sí. dedicarse a matar Nekers. Sí, Sí, porque eso tenía sí. mucho removal y era Pero interesante. Hanbub es una baraja que no. Que no tiene chicha para matar a los Neckers. Sí, hay 7 Neckers en el deck, por cierto, ahora mismo. Ahí empiezan a funcionar los dragones de Bryhef, que bueno, quizá llega un poco tarde, ¿no? Para lo que requiere la ronda. Sí, yo creo que llegan un pelín más tarde. Bueno, podía hacer el Summoning Circle Al al dragón de dragón. Bryhef, ¿no? En plan, bueno, yo qué sé. Kubil, puede ser un Barberlatch, ¿sí, eso? Puede ser. Sí, normalmente un Barberglass está bien. Sí, es que Si si un no, Barberglass que. te puedes comer a Jaevin. No, te comes un Necker. Te comes un Necker si te sobran, si tienes 7 en la baraja al final. Sí, de hecho hay que empezar a comerse Neckers para meter un poco de tempo, ¿no? Que tampoco quieres irte menos 3, menos 4, tampoco con menos 2 vas bien, yo creo. Llevas un poco a remolque en ese sentido en cuanto a cartas, con lo que tampoco te puedes dormir, ¿no? En cierto modo. Y bueno, sí, de hecho el Kubil creo que es la jugada más normal, ¿no? Ahí generas un poco de carryover, te cargas un Necker, metes puntos, en verdad, son 15 puntos de Barberlatchi. Bueno, 15 no, más 14, lo que 14. viene.
14, que ha perdido un punto el Necker. El de 8 nah, va... y es lo de siempre. Tú vas a ir jugando tus Necker, tú vas a ir te los comiendo. Y normalmente con dejarte 3 Necker para ronda 3, va sí. bien. Sí, para el, con el Fénix ya la haces, ¿no? Si robas además guisadora sí. ritual, con el colindido te hinchas a puntos. Es una barbaridad. Sí, con el colindido teniendo. Claro, sí, sí, el tema es que como eres Necker y si eres buen jugador, vas a controlar el número. Sí. Y sobre todo, una cosa que creo que la gente se equivoca es jugar demasiado a conservar los Necker para ronda 3. No, tus Necker en ronda 1 son, es tempo. Sí. Tal cual. Y bueno, aquí creo que coge este círculo de invocación porque tampoco va a haber mucho mejor. No, es que no hay mucho mejor, la verdad. Quiero decir, es un problema que tiene el círculo de invocación en esta baraja. Se lleva como algo defensivo, pero a veces queda un poco sí, claro, lo llevas para la hora de si te tiran Mandrágora o sí, lo llevas para tirar sí, Necker para y te tiran Muscle para poder... Pero complicado. A ver, no, realmente lo llevas para Mandrágora Muscle y también lo llevas para el Mirror. Para el de hecho, en el Mirror el círculo de invocación te lo gana. Sí, sí. Para la compresión de artefacto también valdría, ¿no? No. También. ¿No? No, te sale, no, te sale una figura. Ah, te sale la figura de Jade, es verdad, te sale la figurita. Claro, claro. Bueno, siguiente. Y Edu tiene que intentar ganar la ronda 1, pero no sé si lo va a conseguir. No, porque está brequeado además. Claro, yo... ¿Y aquí qué haces, no? Porque... Tienes un slicer, te puedes perfectamente jugarte el Fénix, ¿no? Tú no... Quiero decir, si sigues apretando, Hanbuff solo tiene una Wincon que son sus Swordmasters. Sí, al final se lo sacas, ¿no? Y se lo sacas. Sí. Y si te vas a un top test contra... Es lo de siempre. Cuando juegas este tipo de duelos, tú sabes si ganas un top test o lo pierdes o... Y a lo mejor la Dacha Reina... Sí, no, no, y si necesito usar a la H Reina la puedo usar. Sí. Claro. Lo que en ningún momento tiene sentido es que pase. Con Necker tú tampoco quieres conceder no ronda 1 claro. muy rápido. Vale, es Lizón que se va a traer ¿qué? Un Necker, ¿vale? De acuerdo. Y eso le va sí. a habilitar una Reina Aracas muy buena, ¿no? En cierto modo. Sí. No, lo que pasa es que vemos que ya tiene que... El tema es que tiene que gastar pasar. Dos cartas. O sea, si... No, aparte, sabiendo que Insapanga ya ha gastado el espía, si ahora no te alcanzas en puntos, que no lo va a hacer. No puede. No, tienes que gastar dos cartas. Simplemente tendrías el pase con tu carry over. Sí. De claro. hecho, yo creo que ahora Insa tiene que pasar. Lo inteligente para él es pasar. Sí, más sí. que nada porque si fuerza, ahora mismo Edu se va de la ronda tranquilamente, se deja su barba en la H6, le obliga a jugar para que no te pase casi con... Para que no te pasen igualdad los Neckers, ahora te vas con un más 2 por lo menos, ¿no? Quieras que no. Claro, sí, muy, muy inteligente aquí. O sea, mejor, es mejor lo que ha hecho ahora mismo Insa, desde luego. No, aparte, que es que si tiras tu Swordmaster, tiras tu Wincon. Claro, es lo único claro. que te vale. Igualmente no son muy grandes, ¿eh? No, de hecho son, a ver, no son muy grandes, son un 18 y un 16. 16, está muy bien. Bueno, ahí le entra la guisadora, que es súper buena, por cierto, la ahora mismo. La guisadora y el Slicer... Sí, es lo que quieres. Que... Sí, claro, sí, de hecho, yo ya, lo que quieres. De hecho tiene los cuatro Nengar que tienen la baraja, los tienes ya fuera. Sí, tienes ahí dos, luego sacas Coliendido y sacas también la Reina Araca si quieres. Y listo. La pregunta es, ¿Dry Pass en esta ronda o a ir a por el 2-0? Teniendo en cuenta que tienes el Carry Over, lo único que puedes temer es un Shiru. No sé si se le han visto todas las doradas a Insapanga. Creo recordar que su deck no lleva Shiru. No lo sé. De hecho, lo estoy revisando. Más el poeta. No, falta una carta. Más el poeta y Sengrim. Pero debería ser Yorveth. Sí, debe ser Yorveth. Claro, siendo claro, solo si Masters, parece lógico, ¿no? Que debería ser Yorveth. Sí. Ojo, igual luego no lo es, pero. No, pero. Pero va, la. Vamos a ver. El Drypad no es malo porque. Básicamente, sabes que una carta menos tiene sí. ventaja. Sí. Bueno, ahí le viene bien el Prodor Javekar, lo acaba de convertir en un pequeño monstruo a ese Swordmaster. Sí que es verdad que el de 5 es muy malo, y que eso también pasa, ¿no? Cuando se te queda un Swordmaster en la baraja, tienes ese problema, que se convierte en una carta mala para el late game, ¿no? Sí, es lo que hay, pero bueno, vamos a ver... Vale, bueno, esto es interesante, esa doble cruz le habilita el poder jugar un Brand Warrior desde el Lizón, si quieres. Sí, porque va a poder sacar el Necker. Sí, porque puede sacar otro Necker. Ha sacado, se viene la guisadora con sus amigos,
La amiga de los niños, esta vez en vez de coger niños, coge neques cabezones, como siempre. Y bueno, la secuenciación, pues sería, ¿no? Es Lysar, Bran, y luego la reina Arrakas, y luego el... Vale, el problema que el... Bueno, esa niebla tampoco va a golpear mucho, ¿no? De hecho, esa niebla la va a tanquear un guerrero Bran. Sí. Es más, incluso te puedes sacar el guerrero Bran, comerte a la... ¿Guisadora? A la guisadora. La doble cruz te saca un Necker y luego tú juegas tu reina Arachas por otros tres Necker, sí. Y te sale perfecto. Bueno, es por el coliendido, me llama la atención la jugada. Son dos ticks de consume. Ha ido a asegurar. Sí. Sí. Desde que pasó contra Wentutown, que perdió por el quedate de una Black Blood, sí, entiendo esto. Entiendo que haya ido a lo seguro. Sí, es normal que vaya a asegurar. En plan, cuando ya has perdido alguna vez por un create. Sí. Dices, lo mismo aseguro. Bueno, igualmente, fíjate ese Necker, ¿no? 19 ya con la doble cruz, obviamente. Aunque estos son 26, que esto le viene muy bien a que se habilite, ¿no? Para el espadón, le quedan 20 puntos, está más 3, esa reina Arrakas son más de 20 puntos. Bueno. Y que el espadón no pega tanto. No, por eso pega no, 20. El espadón es de 10, son 20 puntos ya. Son 20. Nada. 20. Pero esa reina Arrakas han sido 37. Y bueno, sí. Ahí tenéis un bonito Necker de 20 puntos, tampoco. 44 puntitos de Reina Arrakas. Easy. GG easy. Bastante bien, la verdad. La típica bronce de 20 puntos. Typical, ¿no? Typical 20 point bronze. Saco una bronce de 20 puntos y pasa esto. Sí. Igualmente creo que Neckers, el cambio de meta le ha venido medianamente bien. No está demasiado... ¿No le han quitado nada importante? No, nada. A mí lo que... Toca un poco las... No sé, como la gente va muy techada contra espadones, también es techada contra Necker, con lo cual es peligroso. Eso es lo malo, que esa es la parte mala, ¿no? Que te puede caer, pero en general, en cuanto a herramientas, no lo han quitado nada. Eso también es importante, ¿no? Por otra parte. De hecho es que el techo de Necker es el mismo que el techo de espadones. Sí. Tal cual. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a ver qué coge Edu ahora. Va a tener que cambiar de líder. Seguramente un Daegon, ¿no? Tiene toda la pinta. Un Daegon sí, de Edwish. Sí, tiene toda la pinta. A nosotros nos gusta Edwish más que Moonlight. Moonlight. Sí, a mí me parece más. Bueno, pero... Me parece más consistente a mí. Sí, Moonlight es más. Creo que es más memético. Pero es. A ver, Moonlight es bueno. No es malo. De hecho, yo diría que a nivel de poder es tan similar. Quizá a Moonlight le cueste más arrancar el motor. Sí. Eso es lo que veo yo, porque la sirena es una carta con pocos puntos. No, verdad. Y el Mulligan definitivamente es peor. Sí, es peor. Sí. De hecho, en Deathwish solo tienes de Mulligan malo a priori los cabezones, los Boiras. Los Boiras, sí. Y los Boiras los sacas fácil. Sí, sale muy fácil. Sale con el líder 1, otro con el Budlan, con el Vademaker. Tienes muchas opciones buenas. Bueno, sí, pues Daegon contra Eithne. Cambia de baraja. Insa también. Pues esa Insa igual hubiera sido la buena contra los Neckers, ¿no? Quizás. Sí, contra sí, Neckers hubiera sido la ideal. Yo creo que no se ha... También es cierto que ¿sí? De verdad, si no vas muy techeado contra Neckers, puedes incluso salvar eso. Sí, 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 claro, claro. Hombre, al final si llevas Iru, llevas Scorch, al final son dos Scorch y que hace daño, pero fíjate todos los puntos, ¿no? Que ha tenido... Con la reina Arrakas sí que es verdad que se hubiera muerto la reina Arrakas sí, con sí, el vamos Scorch. A pensar que Necker más o menos se va unos 250 puntos. Sí, 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 sí. A nivel de generación de puntos es un abuso. Esa sí, la moneda favorece, bueno, de nuevo, favorece a Insa la moneda. Y bueno, para salir con Dao, bueno, puede ser un poquito, ¿no? Pequeño. Pero igual es la mejor opción. Bueno, de cubil, ojo, no sé. Es curioso, la baraja de Insa no la reconozco ahora mismo. No, yo tampoco, eso te iba a preguntar. De es suya propia, ¿no? Tiene Far. Le pone espanto lo primero. A ver, la teoría nos dice que aquí la jugada correcta es pasar. El Tri-Pass. Sí, porque tú tienes motor y él en teoría no. Al final claro, una ronda larga es mejor la tuya. El tema es que ahora mismo estoy viendo dos limpia clima. No sé hasta qué punto el pase es sí, correcto. Sí, de hecho hay una... Claro, pero él no se esperará esa Brigada Braehead. Tú en Eithne no sueles ver Brigada Braehead. Claro. No. No, pero Brigada Braehead te limpia en una línea, no te limpia... Ya, pero, tú realmente... Tiene como... Ida. Tiene, eso es, tiene Aida. Como Aida, claro. Y además es que realmente tú con Daegon pones dos nieblas, ¿no? Si no me equivoco. Yo por la composición de baraja diría que Shub. Tiene pinta de troco, sí.
Hay como demasiadas cartas random, como... Sí, hay un Farseer ahí, hay un Farseer que no pega mucho con el resto del equipo. Por eso es... Sí, sí, puede ser truco. Aparte, tiene 15 cartas, que eso también suele indicar... Ya la tengo, ya la tengo un problema, Edu me cae que flipas, pero es que yo tengo que ir con Troco. O sea mi filosofía me requiere ir con Troco. No, pero sé qué voy a hacer ahora con mi vida. Bueno, el Dry Pass va a jugar la ronda, va a salir el Farseer. Esa es una unidad que quieres matar. Pero claro, de momento, pues, siendo Dagon Deathwish, no tienes... Tampoco tienes un removal temporal. No lo hay. Pero bueno, esto sí es interesante. Si, claro, te quitas los cabezones. Si eso no está demasiado inteligente, el Farseer ya está fuera de juego, si Edu quisiera con el Cíclope. Sí, de hecho sí, pero no lo va a querer matar, va a tirar el Arc Spore para ir generando puntitos pasivos. Y claro, lo malo, siendo una baraja de Troco, le puede costar aguantar una ronda larga contra este Dagon. Sí. Y, claro, a su favor lo que tiene es que la mano de Edu es mala. No, tiene no tres dados. Probable. Tiene tres dados. No, a favor tiene Edu que... También es cierto que triple dado contra Eithne es bueno, es decente. Sí. Porque no, te puede eliminar dos. Sí. No, y aparte, que digo, que tiene... Isampa tiene a Shiru y lo más alto que creo que le puede colocar a... El Cíclope. A Edunova es... No, el Cíclope no, es el propio Javen. Y como te coloque al Espanto... Ah, bueno, claro, sí, es cierto. Vale, va el Woodland. No sé si aquí igual hay que tirar hasta ahí de Mean, quizás. No sé, ¿qué va a decidir Insan? Pero bueno, normalmente si juegas un poco a lo habitual, Dagon Deathwish lleva dos nieblas. Igual por no limpiarla, ¿sabes? Te estás buscando un problema de cara al futuro. Sí, esa es otra cosa también. Ahí va el... Bueno, ahí se quita el Javin para meter tempo. Le entra una trampera, sí, ese es sub. Es Troco, vamos, 100%. Vamos, está clarísimo, ¿no? Vale, pero... tantas cartas así, sí. Random, es sub. Ojo, pero y se ha quitado el Javin, ¿vale? Y ahora el Troco no está asegurado. Se ha quitado a Javin y además tiene un ligero problema que se llama... No, el Javin sí está asegurado porque tiene la doble cruz. Tiene doble cruz, ah, bueno, sí, pero sí, tiene, claro, un problema que se llama Chirru brilladísimo. Claro, sí, es que sí, ese 18... O sea, ese 18... Bueno, puede matar tres lobos, déjale, está feliz. No pasa nada, ahí va la doble cruz, va a ir Javin... Bueno, ya, pero al final... Tampoco, es que... Hombre, a ver, te estás jugando un Espía por 15 en lugar de por 13, mientras y pues que se ha co- te pues estás entrado... comiendo 3 puntos por turno. No sé, yo... Sí, le ha entrado al Recon. No, uy. No, digo que le ha entrado al Recon en vez del Troco. Sí. O sea, no... A ver, pero es el problema de las barajas de Shub del meta de ahora, que no... Lleva varios hechizos siempre, no lleva solo Shub. Es que si solo llevas el Troco no llenas el pool de cartas ahora mismo. Quiero decir, claro, es que no te da. Esos tiempos que solo llevaba Shupe se han acabado. Claro, porque... ¿Se han ido a cartas iguales? Sí, por el Javin, porque Edu no tiró el espanto. Claro, al haber ganado ronda 1 con más 1, Edu, perdón, ganó Insan con menos 1, iba con más 1 Edu, pero Edu no tiró el espanto en ningún momento, así que... Bueno, se lo ha quedado un poquito ahí, ¿no? Se lo ha quedado un poco con patatas. Por otra parte, no hay Troco, no hay señales de Troco por parte de Insam, y esta baraja sin Troco es una baraja de escolla peor que las demás. A ver, yo tampoco te diría que está mal, ¿eh? Tiene tres doradas en mano. No, me refiero... Eso está bien, ¿vale? Pero el hecho de una baraja de escolla de Troco, si le quitas a Troco, es una baraja de escolla subóptima. Sí. Claro, esa es el core, ¿no? Por así decirlo. Además, Eithne trae una doble cruz, si no me equivoco. Ahora mismo no sé si tiene un Recon. No, el Recon se lo tira de la mano. Vamos a ver qué tira. Sale Isengrim Fosquito. A ver. Y Mandrágora, que te crió. Y pa' casita. Y tiene doble Mandrágora. Eso le puede putear mucho a Edu porque solo tiene dos dados. No, claro. No, tiene tres. Y de hecho tiene uno en el cementerio. Ah, bueno, vale. Si lo mete ahora, claro, sí, claro. Lo tiene en la mano. Sí, ahora sí. A ver, si haces todo, por supuesto. Y pues esto es lo que él dice. Los tres dados son... En cualquier otro matcha son malos, excepto contra Eithne. Sí, porque la doble mandrágora te la saltas, ¿no? Por así decirlo. Sí. Aparte, hay que pensar que las dobles mandrágoras son jugadas de tempo bajísimo. Sí, claro. Estos son 11, por así decirlo. Luego han sido 8. Y claro, tú deniegas valor. Pero si no deniegas los tres, te da igual. Porque al final el grifo, que es lo que te importa, va a tener value. Y él ha estado cambiando un dao por un hechizo plata, con lo que está cambiando bronces por platas.
En ese sentido, sale ganando Edu. Por ahí. Sí, fíjate, yo, aquí realmente lo único que le puede pesar a Edu es el espía ese que tiene ahí en mano. Sí, es que se le ha quedado un poco. Uf. Pero yo creo que más que pesarle, le viene bien, porque ahora cuando se lo coloque, que puede tirar ese Shiru. Para quitarte la avisadora. Cierto. Briquea Shiru y se asegura en la 6. Eso está bien también. Además, yo creo que se colocará una Shitroll bastante mejor. Pero... Sí, para el Rodfin, ¿no? Sí. Sí, yo haría eso. Después el. La Citrol, lo que pasa es que la Citrol no sé cuánto te conviene cuando metas al grifo. Ah, bueno, realmente. Y lo que te traiga el espanto, y lo que te traiga el propio espanto también. Ah, eso es cierto. A ver, si aquí la cosa terrible sería que el espanto te trajera o Mandrágora o. Sí, porque te briquearía o el Rodfin. Te briquearía la señorita. ¿Cómo se llama esa? Sí. Susurradora. La tejedora, creo. No. Ah, ¿es tejedora? No. No, esa es Whispers, esa es susurradora, ¿no? Sí. ¡Ay, madre! ¡La pantera que ha vuelto! ¡La pantera! Pero se ha comido... ¡La pantera se ha comido un arquespo! Ahí lo he dicho. Comida. No me siento demasiado bien. No. De todos modos, es gracioso porque en Tusana hay las dos cosas. Fíjate, esto... Que digo, esto ha sido lo peor porque ahora el Rodfin es malo porque no tiene más en la baraja. No es terrible por el hecho de que tienes Arquespora, que también sí, te sirve. La puedes traer y hacer 12 puntos con la Arquespora. Pero es un Death Wish de sí, madre. Es peor, obviamente, ¿no? Hay intentado de Braihead, que llega tardísimo, por cierto. El Rodfin tampoco va a ser bueno. No, vamos a ver. Son 8 puntos. Sí. Lo que tiene a su favor es eso. El Shiru son 4 puntos ahora mismo. Sí. Ole a la pantera. De hecho, el Shiru, sí, la pantera es. La pantera ha muerto, se han vengado de ahí. El Arquespor otro Arquespor se ha vengado de su amigo. Es muy. Plantas y aquí, asesinas. Esto es extraño. Ahí va a maximizar valor, pero ahora mismo se acaba de briquear el Shiru aún más. Sí, porque encima le va a quitar un punto a él, ¿no? Por así decirlo. Claro. Sí. Bueno, son jugadas malas porque son subóptimas las dos ahora mismo. Y el Rodfin que tiene también Edu es muy, muy pocho. Son 8 puntos de nada, ¿no? Y Shiru, pues sí, nada, se le ha quedado ahí. Le ha venido bien el espía, ¿no? En ese sentido, para briquear una de las doradas. ¿Qué es lo que va a tirar ahora, por cierto? Que le queda a Trish. No, espera, Trish ya la tiró, perdón. No, lo que le queda es una arquera. Una arquera, bueno, eso tampoco va. Vale, bueno, así por lo menos. Se ha habilitado un Shiru ligeramente mejor. Sí, está bien, oye. Eso le va a quedar con ligeramente. Eso es Mandrágora, ¿no? Eso es Mandrágora. Yo me inclinaría a pensar que sobre los Lesser Daos. Sí, a uno de ellos. A fortalecerlo. Lo pones en 10. Una epidemia de dos. No. De hecho, te interesa metérsela a la arquera para briquear a Shiru. Sí, porque la arquera de 7. La pones en 1. Ah, vale, sí, no... cierto. Eso sabiendo que estás jugando que alrededor de cuando jugasteis esta partida, estabais como. Oh, hombre, cuando has visto la arquera meter ese último golpe, dices: aquí hay un hechizo. Sí, porque si no, no lo haría, obviamente. Si no, le daría igual. No, ¿quién golpea a sus amigos si no hay una razón mejor, no? Claro, eso es lo de siempre. Cuando veas una jugada súper mala. Algo pasa. ¿Por qué se ha hecho? Algo hay, ¿no? Bueno, es ese Shiru que va a tener que matar su propia arquera. O su propio espía. Hombre. No, hombre. Obviamente. Yo qué sé, siempre dice, oye, a lo mejor tiene un briqueo. Pero bueno, y fácil, ¿no? El 2-0 para Edu con cualquier cosa, ¿no? Lo gana. Elige niño. El de hecho, aquí, a ver, normalmente como. Yo siempre digo lo mismo cuando juego en la red. Yo siempre busco la mejor jugada igualmente. Sí, para ser óptimo, ¿no? No, para no hacer BM. No, es que es buena costumbre. Sí. Sí, porque se dice, ¿no? Lo de se juega como se entrena. Es verdad. Sí, ¿no? Y lo típico que dices. Lo típico que tirabas ahí con desgana en el entrenamiento de fútbol, te decía el entrenador, pero tírale con ganas. Y dices, va, es que es un entrenamiento. Y dice, no, pero que se juega como se entrena, hay que darle intensidad, ¿no? Aparte, a mí hay una cosa que me resulta como un poco fea, o podríamos llamarla así. Sí. Podemos decir que es fea. El hecho de que si tú coges la opción que da menos puntos, como que estás un poco. Sí, le estás menospreciando, ¿no? Es decir, mira, voy sobrado. Y en ese sentido, yo prefiero decirle, oye, te podía haber metido todo esto, ¿no? Sí, de hecho, Wente es un juego de caballeros, ¿no? Hasta lo que yo sé.
Sí. Y bueno, Sí, de por calle. cierto, la coronita va en monstruos, ¿no? Ah, es Joyas. verdad, le he puesto, le he puesto en plan brainless, que lo sepas. Cierto, perdón. La he puesto completamente brainless, lo siento. He ido con el piloto automático, tío. Que nada, que he No. venido justo, he tenido doble ración de clase, tengo la cabeza que ahora mismo me exudo modales y modales perfectos de inglés, ¿verdad? Ahora mismo tengo la cabeza como una regadera, macho. Bueno, pues nos queda la partida tuya, ¿no? Si no me equivoco, contra Red Rock. Y bueno, tú vas con Reinos del Norte, si no me equivoco, y él va Sí, con... a ver, yo normalmente es que para estas cosas lo que hago siempre es lo mismo. Mira, coges las facciones, yo me cojo la que quede y no os preocupéis. Tú eres un buen compañero, ¿no? Y dices, a mí dame las que quede y dame las monedas azules a mí, hombre, no te preocupes. Ya No, juego no, yo. no, a ver, si realmente es que no me Monedas importa azules y porque monstruos. con cualquier facción tengo más de 400 victorias. Bueno, a Las ver. ¿Qué habíamos quedado lo he de no hacer jugado meme? lo suficiente como para jugar lo que haga falta. Bueno, ahí como veis, Jamey es un tío sencillo, del montón. Sí, como quien no quiere la Con cosa. baja autoestima. No, pero mira, tampoco te digo una cosa. Lo que dices está bien respaldado por tus resultados. Que en Pro Ladder bien que lo haces. Así que, o sea, obviamente no es lo mismo hablar que hable yo en plan bocas. Mira, va, es que soy puto amo, ¿no? O que lo diga Hamedy, que es un tío que se curra la Pro Ladder y que está siempre trayendo los meta snapshots y viniendo aquí a castear con nosotros, ofreciendo barajas y muchas más cosas. Igual que Mike, que ahora mismo no lo tenemos aquí, pero también está otro que tal baila, ¿no? Y podría hablar de todo el Team Nova así ahora mismo, pero bueno. Por cierto, si quieres apuntar, hay una partida que no se emite que gana Ah, Corea. sí. Ah, Que no, sí. porque no tenemos el vídeo. Que ganó, si no me equivoco, Nilgar contra Nilgar, el Mirror. El Mirror. Pero Nilgar. No, Nilgar no puede ser porque es en la tuya. Sale Nilgar en su lado. No, no, yo jugué. Ah, cierto. Pues No, fue tiene que Reinos del ser Norte, Reinos del Norte era contra Reinos del vuestro. Norte. O sea, es decir, en Entonces, total, toma. se banearon. Se baneó Escolla para el Team Nova entonces. Y se baneó monstruos a buen Corea Sí, entonces. y nosotros baneamos Monstruos. monstruos. Sí, Sí. ¿no? Vale, claramente. Entonces, sí. Vale, sí, entonces son cuatro partidas y puede ser o un 3-1 o un 2-2, ¿no? Esa es la cosa. Una gana Corea, que esa no se va a Claro. admitir, y esta de ahora puede ser el 2-2 o el 3-1. Entonces, haríamos. Voy a hacer una cosa entonces. Le pondría la coronita al Nilfgaard de Corea. ¿Qué te parece? Al Reino del No. Norte. Ah, Reinos Reinos del del Norte Norte, de Corea. cierto, al Reinos del Norte. 1, 2, 3, vale. Estoy un poco pelo hoy. No, sí, a ver, espérate. Un momento. Es que está un poco raro No, esto, tío. es que creo que se ha subido la imagen. No, esta es Esqueria. Sí, se ha subido. Eso es. Sí. Ahí está, Escolla no. Ahí, eso es. Al ser todo manual, yo es que soy caster y realizador. Ya sabéis que los fallos me los tenéis que perdonar, tío. Sí, a ver, es el problema del pluriempleo. Joder, ya te Sí, digo, es lo macho. mismo. Aprendí de muchos oficios, ¿sabes? Luego dicen que no eres maestro de ninguno, y es verdad, qué razón tienes, macho. Ya soy medio youtuber, medio caster y medio realizador de streaming, ¿cómo lo ves? Bien. Y medio profe de inglés. Bueno, chicos, pues vamos con esta última partida de Hamedy contra Red Rock. Hamedy en el lado de los Reinos del Norte, que no te pega nada, por cierto. No. Y o en O Corea, sea, claro. yo siempre digo lo mismo. Yo solo juego Sí, porque dime. tengo que saber jugar las cinco facciones, no porque me guste. Yo, sinceramente, no me imagino a Hamedy sin jugar mil. Ya, bueno, el otro día tengo que pedirte, Jamey. Me han pedido un arquetipo de mil en el canal. Te tengo que pedir ayuda. Como Sí, maestro. no te preocupes, puedes llevar incluso Mike en el Buena Bien, Arena bien, que llegamos bien. vamos a la final. Bien, como maestro del cáncer, quiero hablar contigo. Bueno, llevas Foltes, pero no 40, sino el Foltes 25. No, ¿No? no, no, a mí me gusta El mucho Foltes el Kill. a mí me gusta mucho el Forte este medio, de Sí, hecho es este el es que el uso. Temerian Pack de toda la vida, ¿no? Sí. Este, de hecho, este arquetipo yo lo llamo Trebuchet Rush, que es como se llamó en su momento, hace ya un par de temporadas. Que va muy bien, esos trebuchets son muy, muy buenos Y con contra los franjas. Con los franjos vienen muy, muy Espera, bien. una pregunta, ¿qué mazo lleva Red Rock? Soldados, ¿no? Tiene toda... ya le he visto, sí, ese. Lleva operadora para infantería de esclavos. Y luego te mete unas empalizadas que da miedo, es la risa. No, no, pero que va con traición y con brujos No, traición no, también. es el asesinato. Asesinato. No me asustes. No, sí, lleva Witcher, sí. Hoy me lo han jugado ¿Y este con deck. Me han jugado brujos? este deck hoy en la ladder. Justo el Pero. mismo. Es un poco raro, por cierto, joder, menudo Ignis bueno que se habilita, con esos señores, como los pongas todos atrás. No, 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 ya sé que están 24. 24, no, pero me refiero que qué bonito queda el Ignis. Con eso no, pero con los infantes temerios, los que tienes ahí en la mano, se habilitan los Ignis que son. ¡Muah! Son maravillosos. Y Bueno, como tiene faltas también se habilita el Igni. sí, es verdad, hay que tener cuidado. Bueno, si es que tiene Igni, ¿no? Bueno,
Pues es un deck raro, sí. Es que es igual, güey. Tenía traición también. Perdón, tenía asesinato también. Pues, Sí, hombre, aquí ahora. Sí, dime, dime. realmente el problema que tiene el deck este de Temerio es que no llevas espía y Sí, eso es verdad, es verdad. El no llevar espía te ese penaliza es un mucho. problema. Es que a nivel de puntos es súper eficiente, ¿eh? Pero claro. No, no, y aparte es muy exponencial, empiezas lento y Y vas va reventando. apretando. Y luego tienes un finisher en forma de infantería temeria que es maravillosa, por otra parte. Tal cual. Bueno, ahí te mete el espía. Y tú te vas a menos dos. Y, joder. O Me sea, mejor no. irte a menos dos a dejarle el tiempo de la ronda, tú. Sí, ¿eh? O sea, tú prefieres. Vamos, ¿eh? Vamos, jamedia hasta la médula. Pues en Sí, estado puro. y la segunda ronda va a ser sangrada a saco. A ver, ¿no? A ver, él también. No sé si quiere seguir jugando. Lleva un alquimista ahí un poco random, ¿no? Quizás. Es que es una especie de rebelar con Sí, soldado que sí, es verdad. no. El alquimista no me la habían tocado. No me la habían jugado. Es diferente. Sí que me habían jugado un operador al bichillo este, al infantería esclavos. Por cierto, ese trebuchet han sido 17 puntos del ala. Joder. Sí, Pero es está que. muy bien cuando metes la doble Crius. Sí, con el doble spot. Además, te ha fastidiado uno con la cantarela. Pero bueno, tenías otro Lucky Spot, lo que estaba muy bien. Sí, ahí tenéis otro. Bueno. Lucky Slot, perdón, Lucky Slot. Ahí pasa, bueno, tiene el más 2. Obviamente, no lo podías evitar. Ese es el problema, ¿no? Que has comentado, el no poder contestar con Taler. Pero es que no Aparte, te. cuando juegas el paquete de medio, no quieres dejar el ritmo de la partida porque tú quieres conservar las Sí, infanterías de medio esta sí. última ronda. Sí, las necesitas, y que son 21 puntos, parece que no, pero. Y bueno, si llevaras Vernon podrían ser más, pero he visto que optas por otra setup, optas por Keira y Dijkstra. Keira básicamente significa más remover. Un rayo, ¿no? Un Sí, rayo necesario. un rayo o un Y veneno veneno de de hachas. hachas. Sí, el veneno es muy Sí. bueno, sí. Sí, yo lo considero bastante buena para el removal. Vamos a ver. Ahí viene Rombi. ¿Qué tienes que jugar, no? Ya esta ronda, con todo lo que tienes y a No, no, quedarte. aquí ya estás de perdido al río, aquí te Total, ¿qué vas a entras hacer, no? Vas con todo y. Hombre, y ves lo que te haga. tiene que jugar el operador, eso le va a quitar tiempo. Juega ahí el poeta. Tiene triple empalizada. Ojo con eso, con las infanterías de esclavos, lo que es un. Tú aquí igual flipaste, ¿no? Un poquito. Sí, yo cuando me hizo esto dije, ¿Eh? ¿qué ¿Cómo? está ¿Que esto jugando no este es revelar? señor? ¿Pero qué estoy jugando? Sí, o sea, yo cuando he visto que era una cosa rara de revelar, pero con soldados o tal. Básicamente los alquimistas los lleva por tempo porque con las Derlas son 13, 17 puntos. Y Cineo. Sí. A ver, No, simplemente lo que. aparte, también es cierto que normalmente estos chicos, los chicos en general asiáticos, se les conoce porque sus barajas son Diferentes. extrañas. Sí, es verdad, Sí, no, yo no ya les digo juegan. extrañas, son raras. Sí, oye, diferentes, dicho de como quieras, ¿no? Ahí, bueno, ¿qué te queda en la baraja? Te quedan torretas y poco más, ¿no? No tengo ni los dos climas, que estarían muy bien. Sí, la verdad que para esta ronda te hubiera venido tanto Deathmaul como Vandermakan, hubieran sido una apuesta segura. Y claro, Sí, ahora hubiese el sido problema es muy, que muy tú baja. estás viendo lo que viene encima, ¿no? El momento que ves la infantería de esclavos, sabes que va a venir la empalizada, o sea, está claro, ¿no? Obviamente, si no, no Sí, tiene sentido. sí. Y claro, al final, bueno, ahí viene Sunny, sobre. Bueno, ahí vas a traerte un Trebuchet. Que no tienes. No, no Solo tienes. lleva Que, dos, que, solo eso es. lleva dos Es trebuchets. verdad. Te traes la torreta, que no está mal, son 12 puntos, más 5 de Sunny, 17. El Selkirk también es muy bueno aquí, porque el punto que le das de Foltest le da mucho empaque, es todavía mejor. Aunque bueno, quizá no encuentres target para un Selkirk potente, ¿no? En este matchup. No, de hecho en este match el Selkir se queda un poco Sí, acá un poco corto. me. Y bueno, aquí tienes un pass que no es malo del todo, porque ves que tiene ya dos infanterías de esclavos, la puedes mulliganear la que te queda, pero Uy. tienes un riesgo, ¿no? Que te entre un infante temerio. No, y no solo eso, sino que quieres mulliganear la Claro. infantería. Y te puede entrar otro infante temerio. Está el tema, ¿no? Claro, ese es el problema también. Quiero decir, el problema de este deck es que este deck es Brick City. Sí, es muy briqueable, es cierto. Es lo Sí. malo. Es la verdad. Yo creo De que por eso hecho, por se eso yo juega nunca he menos. jugado Foltest 40, porque si esto se briquea, Foltest ya Sí, es. pero cuando sacas el Huber de 40, ¿qué? A ver. ¡Wow! Este era el problema, ¿no? Oh. Es que es verdad, es que no puedes evitarlo. ¿Y qué haces? ¿Llevas Vess? Es que dices, ¿sabes? No, no, a ver, Vess es una carta muy mala. Por Es eso una digo. Silver de 12 puntos. Exacto. Que te mejora un poquito el Mulligan, pero poco más. No, y este ni Pero es tampoco que ni es siquiera es del todo, Mulligan. todo Es buena. que la habilidad de Vess es swap, no es Mulligan. Ah, vale. O sea, que no hace Blacklist ni demás, ¿no? ¿Te No refieres? hace Blacklist. Por Vale. eso no es buena carta, Cierto. Vess.
que Sí, digo que porque después es. Stennis tampoco es tan buena porque te puede traer a otra infantería. Sí, te puede traer la infantería de esclavos. Estás ahí un poco. Te debates entre la vida y la muerte, ¿no? Ahí tienes que traer la torreta, si no me equivoco. Después, con el refuerzo. Él va a tirar su infantería, tiene dos, tiene el Leto Regis. ¿Tú te esperabas el Leto Regis? No, a ver, cuando juegas contra Reveral te esperas jugar contra el Leto Reyes, pero cuando ves. ¿Ves esto? No, ¿no? Claro, dices, pero Claro, esto. cuando tú ves esto dices, ¿Eh? no sé, es una Esto, qué cosa cosa más rara. extraña. Sí, ahí viene la torreta. Uy, eso le va a dar mucho valor a Leto. Claro, es que No, tan. de hecho, es que cuando tú ves estos soldados, no No te esperas que esperas, sea un no, no. Leto. Ni de coña, ni de coña. No, no, O que por lo no. menos yo no lo creo. No, no, tranquilo, tienes mi perdón. Pero a ver, con una carta briqueada de 7 y básicamente una carta por debajo, era difícil, ¿no? Remontar esto. No, esta está Difícil. complicada. No, A ya ver, está Sandra. aún así le tengo mucho cariño al arquetipo, me gusta bastante. Sí. Yo empecé jugando esto cuando existían los tríos. Hace mucho de eso, ¿eh? Pero a mí Hostia. Sí, me sí. encantaba jugar trío, pero. Ves que salía con los tríos. Exactamente, de 7. Y el batidor no era el batidor el que hacía. Y Era el aquí es la sargento. de. Era el sargento Cadwenny, que no tenía ni puto sentido, por cierto. Era super lore friendly, ¿sabes? Sargento Cadwenny potenciando Temerio. Bueno, potenciaba todas, de hecho. Eso era muy guapo, que Sí. potenciara a todas, porque los River Hunters se acababan potenciando. Y bueno, esto. Pues al final es un bucaque por parte de Regis, obviamente si no lo ves venir, y encima tienes que poner esas dos unidades grandes, tienes una carta menos, tienes una carta briqueada, pues está puteado, es lo que toca, ¿no? Aparte, siempre digo lo mismo, jugar contra Remera en azul es duro. Sí, cierto, porque te mete mucha presión con el Morbrand, tiene un montón de puntos, es de los líderes más opresivos en ese sentido, ¿no? Sí. Por cierto, creo que has empezado. No, vale. Creo que falta el primer partido entre Red Rock y yo. Pues esto es el vídeo que me han mandado, no sé. Vale, creo que falta el primero en el que estaba jugando Radovitar. ¿Ibais 1-1 entonces? Sí, 1-1 con Ay, esta. ay, jolín, pues es que es lo que me he No descargado. pasa, no pasa nada. Así, quiero decir, armadura se me ha visto mucho jugarla. Temeria no tanto. Eso es verdad, eso es verdad. Vamos a ver doble partida de Temeria. Sí, exactamente. Bueno, no pasa nada, ¿no? Y vamos a ver contra Kalveit, ¿no? Si no me equivoco, sí. Sí, aparte, los mazos de Rector son súper interesantes. A mí Sí, me. este de los soldados con Leto Regis. A ver, le veo un. Sí. También te digo, a moneda azul, él tampoco lo veo tan bueno, ¿eh? No, sería para Tampoco lo de Dreyfus. siempre. Un operador a moneda azul es Es malísimo. que es Un perder la operador partida. a Eso. moneda roja es decente. Sí. Pues sobre todo en una baraja en la que tienes un riesgo de briqueo tan. Uy, madre mía, el triple calvo. Adiós. Calvo No, a ver, City. este Mulligan es salvable. Sí, porque tienes triple calvo. Por lo menos no te sale otro No, más. no, y porque no le ha salido más infantería este media, solo una. Cierto, cierto. Ah, bueno, pero quedarte con un briqueo en mano no es malo. Es Bueno, horrible. lo puedes salvar, ¿no? Bueno, ahí te va a meter Cantarela desde primeras, porque ya sabemos que es alquimia, ¿no? No, no es alquimia, ¿qué es esto? ¡Es Ciridad! ¿Revelar? ¡Es Ciridad! ¡Qué guapo! ¿Qué cojones? Esto es esclavista. ¡Ay! Esta baraja es muy guapa. Yo cuando vi el mazo dije, Está muy no, no guapo esa sé, baraja, si no sé sale qué está bien. jugando este señor, pero Tiras este. le respeto mucho, Sí, porque pues. es como La primera partida que te jugó. esto. Claro. Saca los golems otra vez. O sea, es muy fan de los golems este hombre. A ver si me equivoco o no. ¿Tiene jugada de tirarle el esclavista a Ciridad, luego meterle un Mardröm y hacer el gombazo? O Sí. sea, básicamente, usas Ciridad. No, usa el esquinista. Y A ver, porque. aquí creo que es por un tema de ser eficiente, no ¿Sí? gastar puntos. Pero ¿por qué no usa Ciridad si luego la fortalece con el Mardröm? Supongo que para no ponerte fácil el que la bloquees, si llevas un bloqueo o algo, Sí, o le hagas sí. removal con una lluvia. Con una lluvia. No, y sabe que tiene clima porque te ha Ah, visto vale, antes sí, morir y eso vale, lo sí. mata. Sí, a ver, eso sí, pero. Bueno, realmente. A ver, lo digo, ¿eh? Pero me refiero a que esta baraja, lo que le interesa luego de combar con los esclavistas, ahora lo De hecho, hace. ahí lo está haciendo, ahí lo está Sí, haciendo. y tú ahí la vas a querer Sí. matar, ¿no? Entiendo. No, vas a hacer paz directo. Vale, Sí, inteligente, por otra que parte. gaste. Sí, quiero decir, él no tiene espías. Si me intenta sangrar, yo debería ser más fuerte que él. Sí, porque te quedan barajas de mucho tiempo. Ahí eso le viene muy bien, por cierto. Si es capaz de llegar a robarla, aunque con los de No, y Abla. porque si en algún momento Sí. necesito tiempo, tengo los temerios. Sí. La infantería temeria Es es un mucho. seguro de vida en.
Se te ha quedado un batidor un poquito fuera de juego, ¿no? Por lo que he visto. Ha salido con Foltest, el No, tercer al comando. los he jugado los tres. Se ¿Sí? han jugado Ah, los tres, lo ha sí. matado, ¿no? Lo ha matado Lo ha entonces. matado. Sí, sí, Pensaba sí. que Y esto es pensaba. bueno. Básicamente tenía todo lo que quería. Sí, es verdad. De hecho, una vez sacas el pack, que es el slow start, digamos, de la baraja, luego ya has tirado Foltest, has potenciado toda la baraja. Has tirado tus batidores Temerius, con lo que ya estás perfecto. Ahora él tiene que ir con doble Derland, supongo, para cinear y buscar Cid. La CD Dash va a ser brutal, porque 17 puntos está ahora mismo. tiene un Estefan. Wardreme y tiene El propio la bufo bombona. de Cid Dash. Me mola mucho la baraja de este señor. Yo Sí. cualquier baraja que lleve CD Dash, me declaro fan incondicional Respecto, de ¿no? ella. No, Respecto. no, 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 es mi carta favorita. Oye, Pero vamos. para cuando vayas al este al Challenger, lo No, pones, lo no, ya lo he ganas. dicho. Si algún día llego algún pen, trueno de azul. El trueno de Azur, ¿no? Que nos den a todos O el llenar trueno. O manica, Motaerbot. según el día. ¿O cuál o O cuál? Motaerbot. ¿Qué? Que ¿Cuál? dale el de 15. Y era el de 15, cabrón. Eso es ser muy troll. Bueno, ahí va con el Estefan, supongo. A ver qué busca. A ver, tenía un señor que os quería regalar en su momento, tampoco. No, y un señor que nos regaló un Capitán Dimon. Sí. Bueno, ahí va el. Bueno, hoy por ahí la colección creo que no es el problema de muchas personas, teniendo en cuenta que tenemos casi 6 meses para completarla. No, no, Bah. no, yo de hecho. A mí me sobra. Literal, me Yo sobra mucho. muchas barajas las juego full premium. Sí. Sí, eso es otra cosa ya. Conseguir vuelo de meteorito es otro tema. Bueno, ahí tiene. Si tiras esclavista, lo puedes tirar sobre Stefan, ¿no? Y. Stephanie, ¿a qué le Y luego quitas? Mardruenme. No, Asire. Asir. Asir. Bueno. Bueno, golpea, son bastantes puntos. Tú aquí le puedes presionar si La cosa es quieres. que sigues teniendo crimen con eso. Sí, con Rombi. Te va bien, eso es. Está bien matada esa Sire, le estás denegando la siguiente jugada. Ahí muy inteligente, ¿no? Esa es la parte buena de que tú te la has visto enseguida la tostada. Y has dicho, quieto ahí. Tal cual. A ver, el Renew que le trae, por cierto, que tiene. Poeta. Poeta, ¿no? Poeta. No está mal, es un Poeta. buen Renew. Pero ha cineado, si tiene cinco cartas, le puede salir Cididas. Sí, realmente ha cineado muchísimo, ¿eh? Sí. ¿Y eso para qué va? A la torre. A la Para la torreta. Pero torre. son 8 puntos al final. Le está intentando sangrar para una ronda corta con Cilidad. Tiene toda la pinta, ¿no? Sí. Aunque, bueno, se está arriesgando, ¿no? A perder la carta esta. De hecho, lo tiene complicado para recuperarlo ahora mismo. Porque las jugadas en la mano tampoco dan muchas No, esperanzas, ¿no? no, y no, porque no, y no tú cancha además su aquí óptimo. vas a jugar puntos posibles ya. Tú aquí ya vas a lo mínimo, ¿no? Incluso a poner la lluvia, eso te iba a decir. Claro. Eso va a estar ahí No, hasta. de hecho, tú no usas el rayo porque no quieres habilitarlo otro Mardrome. Eso es, no quieres habitarle ni el Peter ni el Mardron, correcto. Bueno, ahí va a ir, venía el Exacto. poeta. Le va a robar, ¿qué? Ciridad va a tener que tirar el Peter, entonces, señor Peter. Cividades de 22. Es un Peter bastante malo, por otra parte, ¿eh? Sí. O sea, es un Peter malo. De básicamente 5 y 6, 11. Bueno, a ver, malo. Relativamente malo, ¿no? Eso te trae una torreta, si no me equivoco. Ah, no, tienes otro No, Trebuchet. Vale, tienes me otro interesa Trebu. el trebuchito ahora mismo para hacer Sí. daño. De hecho, el trebuche es como hay tres unidades en blanco. Sí, son más puntos, sí. Estaba pensando que quizá no te queda otro Trebuchet, pero sí. Repasando el Marching Orders, ahora mismo te trae a Stennis. Pero no te la puedes jugar por si te trae una infantería temeraria y te fastidia entero. Y va a Exacto. querer. Va a tirar Cidas y va a intentar robar al top deck, ¿no? Tiene toda la pinta. Pues vas a A ver, infantería aquí puedes temeraria. pensar una cosa. Te la estás Aquí te la puedes jugando. jugar o Bueno, puedes el pensártela. YOLO, el YOLO. Y le sale bien. Pues A Worth, ver, ¿no? realmente las posibilidades son decentes. Sí, Y tienes dos temerios, te valen. si no igualmente tienes doble. Era un Tienes 50. carta de Sí. ventaja. Era Claro. un 50%, ¿eh? Dijo. Si no haces Bueno, un aún así. mulligan luego, no te preocupes. Espérate, Estas se ahora. van a la blacklist. Ya Sí. vamos a ver. Ahí está. Bueno, eso es lo mejor que puedes robar, porque sabes que no te va a tocar otra vez. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no hice ¡Ah! mulligan por una razón. Cantarela. ¡Ah! Por si te entraba ¡Ah! Cantarela. Hostia, era una de cuatro. O sea, te la juegas con el Stennis y no te la juegas con. Menudo crook. Bueno, Enhorabuena. por cierto, él no le entró Cividas, o sea que. Él No, su. incluso si le hubiera entrado Ciridad, 20. veinte. Sí, no le Era un valía, punto ¿no? menos que mis temerios. Sí, no le valía, Sí. ¿no? Pero bueno, Por eso no hice mulligan. O sea, entonces tú tenías 21, ¿no? Más Rombif.
21 más Rombi, él iba a tener como máximo un 20. No. Sí, espera, entonces te quedaron dos temerios. La... Eso es, te quedaron. Te quedaste con dos temerios. 21 más Rombi. Y Ciridad estaba en 10, 21. 20. Ah, No, en 20. 20. Estaba en 20, sí, 17 más los 3 que cogió esta ronda. Con lo que, claro, a top deck, su top deck era 20. Ah, entonces, bueno, explícalo mejor así, hombre. Sí, parece un mulligan. ¿Ves? Cuando parece un mulligan estúpido, Hamedi nos saca de dudas y no, nos da una lección. No, a ver, realmente, si hubiera robado Cantarena, creo que También tampoco ganaba, hubiera perdido, sí, pero. porque era tu Cantarela te ofrecía a Sunny, lo más No, seguro. no, 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 Sunny esa no. Cantarena estaba muerta, pero. No, sí, te ofrecía Keira. No, No. Cantarela. Ah, no, que no, Cantarela ah, está no, muy usada. Que en los que especiales ya solo tienen un solo uso. es verdad, claro, que te la metió con Azir. Es verdad, claro, estaba pensando en otra cosa. No, pues con Cantarela, con lo que le ha tocado hubieras ganado, porque le ha tocado alquimista. Creo, no, no. Sí, no, y de hecho lo que hubiera hecho con Cantarela hubiera sido poner en el cementerio. Sí, No. la descartas y ya está. Y con 21 le ganas el top deck. Igual que Sí, tú también exacto. ganabas con Cantarela, porque te quitas la Temeria, tienes 21, la Cantarela la descartas. Sí, realmente daba igual, ganabas de todas maneras. Incluso con Ciridad, habiéndolo robado. Porque eran 20 y tú tienes 21 sí o sí. En el momento que quitas ese Fantería Temeria, tienes 21 disponibles. Ya, pero en Pero... ese momento dije, si me entra Ya. Cantarela, Sí, lo el mismo agobio, quedaría. ¿no? El buen agobio, ¿no? Vale. Pues muy bien, pues perfecto. Pues al final quedó 3-1, ¿no? Entonces... Sí, a ver, la verdad es que si nos hubiera quedado un Escolla Capital contra Monster, la verdad es que nuestro Escolla iba muy techeado. Sí, lleváis una Eidne con mandrágoras y compresiones y demás. Sí, básicamente con Summe nunca hubiera pasado. Sí, eso es una buena manera, ¿no? Sabiendo que te pueden tocar monstruos, sabiendo que presumiblemente una baraja de los monstruos, si tiene que elegir dos, consume, parece que va a estar siempre en el ajo, ¿no? Sí, porque Sí, si tienes consume. que llevar dos, es que el tema no es llevar dos, el tema es que tienes que llevar dos líderes Dos distintos líderes, y. claro. ¿Qué vas a jugar? ¿El Hacen Oculto? Y Eredin es. Eredin Si es no te. súper. Es YOLO. No, a ver, Eredin, si no te llamas Ocean Map. Hombre, a ver, Eredin puede Bueno. salir. Imagínate que te cuelan un Illerith Shabbat de estos, te cuelan a papá y dices, ups, ¿qué ha pasado? Sí, pero podría liar. Es una de esas cartas que te puede ganar una partida ya sola. O sea, como no tengas en ese Sí, momento. eso sí. Te pilla desarmado, te pilla un poquito subido de los calzoncillos y está fuera. O sea, es una de las Y cartas que. duele, y duele. Es tóxica, ¿eh? Es tóxica, bastante tóxica esa carta, ¿eh? Por cierto. El tema es que como Sabbath, si no te haces una baraja que gire alrededor de ella, no, Ya, no es claro. tan dura. Claro. Sí, pero bueno, al Ah, no, final. a ver, la considero tóxica, sí. Sí, No, mucho, mucho. Para mí no, sí, no. es una carta que a veces se puede quedar sin responder y es demasiado problemática. Sí que es verdad que tiene muchos counters. Pero claro, una carta que es un 50-50, gano, gano, gano o no gano, casi pues. Aparte, yo siempre digo lo mismo, como por suerte. En Pro Ladder no se ve casi, Sí. no. Eso está bien, sí. Por No eso somos la. conscientes de ese problema. En Eso Pro está Ladder bien. son legales. No, tampoco es una carta que en ladder se vea mucho, ¿eh? No te voy a engañar. Es una carta No, por que. eso. No, por suerte tiene popularidad reducida. No, y tiene su popularidad sobre todo a lo mejor en rangos más bajos. Sí, no, Que en gente cuanto sube un que quiere ser poco. un poco ahí. Un poquito chisi. Un poquito chiqui. Bueno, Sí. bueno, chicos, pues nada más que deciros que muchas gracias a todos los que habéis estado viendo el streaming. Mañana lo tendréis resubido en mi canal de YouTube si queréis pasaros. Mañana por la tarde lo tendréis subido. Simplemente para que os que echéis una risa. Son sido buenas partidas, han sido interesantes. Sobre todo creo que estos dos últimos decks de Corea son para analizarlos. De hecho, creo que algún día de estos lo voy a intentar jugar porque me ha gustado mucho, la verdad, me El parece. de Dash mola Sí, mucho, sí, mola sí. mucho. Es que es innovador, ¿no? A todo el mundo le gusta ver cosas nuevas, ¿sí o qué? Sí, no, Sí, por y yo lo digo, supuesto. el chico este es muy bueno, Sí. tío. Lo que pasa es que sí es cierto que son decks que a moneda A moneda azul, sí, son malas. azul. Sí. El problema de innovar es que las monedas azules duelen. Sí, de hecho sí. Es verdad, es lo peor que te puede pasar. Es que la moneda roja funciona casi todo, ese es el tema. Es una realidad hoy por hoy. La moneda roja funciona casi todo. Sí. Maravillosa la vida. Pero bueno, igualmente es lo que tenemos que entender. Pues bueno, chicos, aparte de darle gracias al chat y a todos los viewers, darle las gracias a vosotros dos, como siempre, por ser mis fieles compañeros, mi buen compadre Darle Ernos. las gracias también a Eduroba, que también se ha suscrito. Bueno, Que. Eduroba está en el ajo ya. Ah, Eduroba bueno. es el que monta los Bueno, vídeos, hombre. pero. No, pero hay que darle las gracias Sí, también. hay que darle las gracias. Que sí, hombre, que es broma por Edu. Ay, mi Edu. Que sí, hombre, que sí, jolín. Está de coña. Y muchas gracias, Jamie, siempre por tus análisis ácidos a la par de graciosos, a la par de precisos. Instructivos. Precisos, esa es la palabra también, creo. Es la que estaba buscando. Di algo, no te quedes callado, que me recuerdas a Nada, Justin y me nada, das na, miedo. nada, hombre, sí, simplemente es eso, es lo que. Es como tienes que ver una partida si quieres Sí.
jugar. Quiero decir, al final la gente creo que piensa demasiado el he perdido porque he robado mal. Muchas veces no pierdes porque robes mal, pierdes porque Podrías simplemente haberlo ganado, eso es la secuenciación todas. o. Hombre, hay Sí. veces que sí que robas mal, ¿eh? Tampoco nos vamos a engañar. No, a ver, yo he brincado 2 veces de infantería. Sí, yo Tampoco. recuerdo a Edu no robarse un Brandy pagando. Hostia. Acordaos de aquella. Bueno, ¿Qué chicos. partida nos dio Edu? Sí, jo, qué tensión, jolín, contra Vale Duponta. Bueno, chicos, pues nada, poquito más que decir. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Nosotros nos despedimos hasta el próximo Showmatch, que creo que será contra ti, Maretuza, si no me equivoco, cuando pase, ¿no? No, ya siguió. Ah, ya ha sido, pues lo tendremos Ya, que ya montar. fue. Pero lo tendremos que montar, o si lo quieres emitir, claro. No, no, se emitió en inglés en el canal de Ah, se Apero. emitió en inglés, entonces no he dicho nada. Entonces me tenéis desinformado. Entonces, falta una junta de suspensión, ya está. Bueno, chicos, poquito más. Nos vemos el próximo día cuando ya traigamos algún torneito. Lo iremos anunciando. Estad conectados siempre a Twitter. Hacerle follow a Twitter a Wentest o al Team Novo, a los dos. Si queréis que es gratis y ayuda mucho. Y poquito más, chicos. Nos vemos mañana. Uf, la costumbre de la deformación profesional, macho. Todos los días diciendo lo Sí, mismo. poco más. Nos vemos en el próximo día con más Wendt, como siempre, apoyando el juego. Que ahora es el mejor momento y hay que darle todo nuestro cariño. Nos vemos el próximo día, chicos. Buenas noches. Adiós. Muy buenas noches. Adiós. Slice you, cut and dice you, eat you.